Compass Blue presenta. Buenas noches. Uy. Comenzamos el tiempo. Arriba, arriba, arriba las manos esa noche. Uy. Arriba, 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 arriba. Que se va el ánimo la mente esa noche. ¿Cómo está la hermosísima gente? ¡Yeah! Señor, más ánimo si no lo sacamos a la chingada. Ay, la señora, ya me voy a la chingada. Sí, señor. Las puras señoritas con las palmas arriba. Las que sean señoritas únicamente. Pa, 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 pa. Hay muchas, compadre. Se me están colando como 5, ya la vi yo. Los caballeros fieles, puros caballeros fieles. Palmas arriba los... ¿Cómo estamos? ¿Dónde están los caballeros fieles, mamones? ¿Dónde están? ¡Huevo! La señora lo trae agarrado un huevo. Levanta las manos, cabrón. Señoritas, ¿dónde están las señoritas? Fueron más sinceras. Porque ahorita sí estaba aplaudo de una vez. Te lo juro por mis 5 hijos que soy señorita, te lo juro. Bienvenidos, el aplauso fuerte para Carlos de Ali y su Farafara Time también, que son el ritmo y sabor. Muchas gracias. En la música. No es la chingada, compadre, qué buena canción es esa, güey. Está bien bailable. Está bien bailable, compadre. Sí, pa, me agarraron las morras acá. Hombre, o sea, en buena onda, ¿no? De cartoncito, viejo. Bien pegadito, viejo. Pa' que sienta la palmera con todo y cocos. Así. Es que son esas canciones, son las que se bailan así, pegadito, aunque no la conozcas. Mira, aquí en Nuevo León, damas y caballeros, porque este pedo también es cultural, ¿ok? A lo mejor les va a valer madre cómo bailan en Sonora o en Chihuahua, porque pues ya nunca voy a ir, me vale madre, no, pero allá en Sonora, en Chihuahua, en Sinaloa, conozcas o no conozcas al compa o a la morra con la que estás bailando, mira, así, compadre, le huele a la pinche buchaca, lo que sea, pero así, el vato esté sudado, la chica, le vale madre, ya tienen que bailar así bien pegadito, compa. O sea, ya ves que aquí baila la cumbia acá separada, aunque la conozcas, aunque te la coge toda la noche a la muchacha, pero sí, o sea, chinga, no seas mamón, güey, con ese pinche ritmo, güey. ¿Qué ritmo le metiste, güey? Este los inventa, ya sabes, güey. ¡Ánimo, chica! ¡Mira, huevo! ¡Hombre, ese pinche Frank, Leo! Se la sacó de la manga. No, se la había olvidado porque como toca con todos los grupos. No, con el otro, no, con el que viene, el que tocó ayer, porque yo lo vi, era rock, ¿no? Sí. Oye, total, ¿qué chico estaba yo? Que en Sinaloa, te digo que se bailan así, pegadito, compadre, bien pegadito. Me tocó ver una pareja donde estaban bailando. Porque también las tranquilitas se bailan así, pegadito. ¿Un bolerito ese, compadre? Sí, un bolerito ese. A todo ahí. De la ciudad. Sí, compadre, síguelo, compadre, síguelo. Bailando así. De esas que la morra te diga, está vibrando tu celular. Y que le digas tú, así vibro yo, mamacita. No traigo celular. Y te diga, pues no contestes. Y que diga, ojalá sea la alarma. Oye, la traen en todo, compadre.
¿En todo? O sea, ¿cómo, el original, el ritmo original, cómo se llama? La cumbia. Cumbia. Es cumbia rápida. No, viene siendo como charanga. Charanga. Como... Sí, charanga, para los que... ¿Qué ritmo será el tucanazo, hombre? Sí. Ahora, guapango. Así sale, compadre. Hijo de la chica. Hey, eso es Carlos Leal y su Farafara Time. Sí, señor, pa' todo. Oigan, ¿saben qué es lo chido? En el repertorio traen 5 canciones nomás, pero las tocan en todos los ritmos. Pero le dicen, oye, vente tú una movidita, y el tucanazo y la chingada. Y luego, oye, una romanticona, el tucanazo en bolero y la chingada. Entonces, en salsa también la traemos. En salsa, hijo de la chinga. Ahí va. ¡Hombre, están cabrones estos vatos! ¡Fue la chinga! ¿En vals? ¡Ay, no, ya, ya! En vals, imagínate. Mija, ¿cuál quieres bailar? El tucanazo, papi. Hoy le compré a mi niña la última muñeca. La última muñeca y... se la enseñé. ¡A huevo! ¡No mames! Para improvisar también. ¡No, hombre, compadre! ¡Qué chingado! Estaría con madre así. Hoy le compré a mi niño la última muñeca. ¡Oh, ya! ¡Oye, Frank! Por favor. Total, que a mí me gusta mucho pues lo guapachosón. Por decir la banda sinaloense, me gusta mucho, pero las tranquilas. ¿Ok? Las tranquilitas. Porque hay algunas que, hijo de caguates, 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 pistaches, bum, 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 caguates, pistaches, bum, bum. ¿A cuánto la bolsa? Bum, bum, a 10 la bolsita, bum, bum, con sal, limón y chile. Con sal, ya véndele la pinche bolsa de cacahuates, cabrón. Oye, imagínate, el vato dice mamás y 10 güeyes formados y ya véndele la pinche bolsa, pendejo. En la playa y todo. Te lo juro. Bueno, y hay otra que, hija de la chingada, esta a mi vieja cómo le encanta, ¿no? Fuimos a una boda una vez. Aquí en el Club de Leones, de aquí del cercado. Ay, chingada, que tiene que ver. Así, güey. Yo lo he visto, ahí está el Club de Leones. Con madre, porque los que dicen, son los que pues, viven aquí, ¿verdad? Y que ven en el Club de Leones. O al menos que sean socios, ¿no? Que sean del Club de Leones. O sea, la señora, sí, yo la verdad, sí, soy socia. No ha habido evento, está muy jodido. Oye, pero no, la que le encanta a mi vieja, ahí en la boda me dijo, hey, saca a bailar esta canción, saca a bailar esta canción. ¿Cuál es, amor? Te lavaste la cara y el mono no. Y todavía dice, ya me la aprendí. ¿Cómo se llamará? Para bajarla en Spotify. Te lavaste la cara y el mono. Y todavía me dijo, y aparte esa canción me queda. No, le dije, espérame, vamos a sentarnos porque vas a empezar a sudar ahorita, mamacita. Entonces, imagínate el pinche mosquero ahí. Un panal ahí. Bueno, no sé si se diga panal o no. Pero mira, la banda sinaloense, me gustan las tranquilitas, te digo, porque tienen mucho, ¿cómo te diré? Tienen mensaje. Por decir, para mí, uno de los mejores compositores para el género banda es Espinoza Paz. Que ustedes dicen, ay, cabrón, Espinoza, pues ahí anda el vato echándole chingazos y mucho éxito y en Colombia. Espinoza Paz es como el Arjona de la banda. No sé si me entiendo. O sea, Arjona, ya ves que empezaba, te conozco. Desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Sé que dices que tienes 20 cuando te apestan los pies. No sé si diga así realmente, pero dices, oye, qué chingona está esa canción. Se lo voy a dedicar a mi vieja, que, o a mi morra que la ando conquistando, te conozco. Pero luego como que se le acabaron las ideas, porque el problema no es problema, el problema es que te quiero. El problema es que no sé, el problema es que quién sabe. El problema es que a veces, el problema es muy poco. Oye, terminaba, estoy intrigado, ¿cuál fue el pinche problema? No. Estabas tú así como en el TikTok, ya ves que te dejan intrigado y que ojalá haya segunda parte, ¿verdad? Ya ves que parte 2, así estaba tu Arjona, parte 2, no mames, cabrón, ¿cuál fue el pinche problema? A Espinoza Paz le pasó más o menos así. Espinoza Paz besaba, dame un qué, compadre, a ver, un sol, compadre. ¿O será un fa? Sé que nada. Ay, okay.
Es que me puse chinito. Nos vamos al coro, compadre. ¿Qué dice? Dice: me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Y decías: oye, güey, que a toda madre está esa canción, se lo voy a dedicar a un desamor que tuve, porque me haré pasar, que no voy a llorar y que la chingada. Eso estaba con madre. Pero después sacó una que decía: alguien me puso el dedo. No, chingados, te lo imaginas, güey. En el mero agujero. Pues es con... es con lo que rima, ¿no? Ya le expliqué con manzanas, ya le pedí unas manzanas, ey, ey. La señora dice: ¡ah! Unas guaguis. Pero así es el pedo. Hay algunas bandas que sí, la verdad, parece que traen, en lo romántico, parece que traen un minion cantando. ¿Poco no? O sea, no sé, ustedes por decir. Digo, no voy a decir un nombre real. Una banda, yo si tuviera una banda, le pondría la original Banda Papaya. No sé. De Santiago, Nuevo León. La original Banda Papaya, y entran como 77 güeyes. Ay, pues sí. Sí, güey, así un chingo de compas, güey. No me quiero imaginar para cuando van para el otro lado, el que recoge los pasaportes, güey, así en un diablito. Y luego de repente sale un minion. Ah, porque todos están atrás. Sea el ritmo que sea, siempre están bailando así. Siempre, siempre. Y empieza el minion. Yo creo que sale así, emerge el minion. Güey. Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré. Agra papoy. No, papoy. Me viste llorar. Agra papaya. No, papoy, papaya. Cuando terminamos, cara pepete. No, papoy. Le diste la vuelta y en ese momento te desconocí. Pa. ¿Cómo fui tan malo toda? Ah, y luego se atreven a gritar en medio de la canción, ¿verdad? Y no lloro porque te vas, sino porque te llevas el PlayStation. Ah, una señora. Y luego: ¿yo pa' qué quiero las croquetas si ya no tengo la perra? Imagínate. ¡Chiquita! ¡La tengo que olvidar! Damas y caballeros, esto es Max Salazar y Zona de Desmadre. ¡Sí, señor! ¡Bienvenidos! Bienvenidos, damas y caballeros, a un programa más, a un lunes más de Mike Salazar y Zona de Desmadre. Sean ustedes bienvenidos, pónganse cómodos, porque el programa, como siempre, garantiza muchísima diversión. Promete y cumple, que es lo importante. Entonces, póngase cómodo, póngase a cenar, si acaso quiere, si así estarse echando una cenadita chida, echarse una cervecita relajante. No se van a agarrar el pedo, así como: es que dijo Mike, ya métete a dormir. A las 4 de la mañana se agarrando el pedo. Es que dijo Mike. Aparte, yo empecé a verlo a las 2 de la mañana el programa. No me chingues, ¿ok? Entonces, es importante que también compartan nuestro programa, nuestro contenido, para que más y más público se dé cuenta de la existencia de este Mike Salazar y Zona de Desmadre, que es transmitido desde el municipio, el pueblo mágico de Santiago, Nuevo León, ubicado al sur del estado de Nuevo León. No pueden dejar de venir. Vayan inmediatamente, anoten este celular que está apareciendo en pantalla, 8187-770695. Usted va a obtener información. ¿Quién se la va a dar? Se la va a dar Santi, gurú turístico. Pregunte todas las cosas que puede hacer aquí en nuestro municipio. No puede dejar de venir para prepararse
Pues, más bien prepárese para venir a disfrutar de nuestro excelente y maravilloso pueblo mágico de Santiago, Nuevo León. Hay museos, hay hoteles, hay cabañas, restaurantes con una excelente gastronomía, tours operadores, lugares de interés, de aventura, de paseo. Ahí está toda la información, así es que anote este teléfono 8187-7706-95 y venga a disfrutar de todo lo bueno que Santiago, Nuevo León, pueblo mágico, tiene para ti. Gracias de corazón al gobierno de Santiago, el gobierno municipal, obviamente por ser partícipes de nuestro programa. Damas y caballeros, y tengo más información para todos ustedes, bien importante. ¿Les ha pasado cerca un camión tirando humo? Se preguntarán y luego analizan, dicen, oye, sí es cierto. Y la verdad no está chido. Un friego de contaminación y huele bien gacho. A veces tú dices, ay, ¿será mi viejo? ¿Será el camión? No, hazle un paro al medio ambiente, ¿ok? Carnal, chofer de tráiler, tú no seas así y hazle un paro al medio ambiente. Cárgale Compass Blue a tu camión. Nuestros amigos de Compass Blue son una empresa mexicana que hace un producto que se llama DEF. Desde el año 2019 a las unidades que funcionan con diésel les ponen un sistema que se llama SCR y que junto con el DEF reduce la contaminación. Si tu camión tiene este sistema, no seas gacho, no se lo quites, aprovéchalo y cárgale el DEF de Compass Blue para eliminar nada más y nada menos que el 95% de todo el cochinero que tira tu camión y así ayudar a reducir la contaminación del medio ambiente que producen los camiones. ¿Cómo ves? Ahora, si tú eres gasolinero o tienes una refaccionaria, es un negociazo vender el DEF de Compass Blue en tus estaciones o en tus tiendas. Aquí abajito te va a aparecer la página de Compass Blue para que sepas dónde está tu distribuidor más cercano o marca el teléfono para que te pongan en contacto con ellos y hazle un buen paro al planeta. Recuerda, Compass Blue es el mejor DEF de México. Fuerte el aplauso para nuestros amigos de Compass Blue que son patrocinadores de nuestro programa. Gracias por unirse a este programa, a este acto que hacemos durante todos los lunes a las 8 de la noche. Y aparte que en Zona de Desmadre, en Max Salazar Zona de Desmadre, también hacemos un servicio social. Sí, señor, también hacemos paros como fregados que no. Damas y caballeros, próximamente va a haber un evento, que si me lo van a poner ahí, por favor, en la pantalla, si eres tan amable, en el cual vamos a ayudar, vamos a hacer una buena causa para que estén al pendiente. Este evento se va a llevar a cabo nada más y nada menos que en el Zagar Comedy Bar. Así es que tienes que ir a echarle la mano. Te voy a decir ahorita en este momento. Ah, me dicen que es el Zagar Comedy Bar de San Nicolás. Ahí están apareciendo los boletos, más bien los... el WhatsApp, por favor, el WhatsApp en pantalla. Y el costo de este evento especial es de $250 para que vayas a disfrutar de la buena comedia en el Zagar Comedy Bar. Y también puedes reservar al teléfono que está apareciendo en pantalla si eres tan amable. Y pues la venta de boletos está en el 81-28-86-71-16, por favor. Este evento es en beneficio de nada más y nada menos que de Yoyita Salazar, que es familiar de nuestro musicalizador del programa, mi estimado Yaco Salazar. Ve y apoya a Yoyita Salazar, $250 únicamente en el Zagar Comedy Bar de San Nicolás. Ahí están los comediantes que van a estar haciendo su show. La neta, no se lo pueden perder. Y tienen que echarle la mano a Yoyita Salazar en esta ocasión para que, pues bueno, se nos duplique. Esto obviamente lo tenemos que hacer sin esperar nada a cambio, pero así es como llegan las bendiciones. Recuerda, el evento es este jueves 28 de septiembre en el Zagar Comedy Bar de San Nicolás. Ahí está apareciendo toda la información para que, pues bueno, te diviertas y aparte ayudes, sí, como fregados que no. Damas y caballeros, a la gente presencial, muchísimas gracias por estar aquí, a los que nos están compartiendo desde su casa o desde su dispositivo móvil, de corazón también muchísimas gracias. No se pierdan cada detalle de ese programa porque les reitero que garantiza muchísima diversión. Damas y caballeros,
Es para mí un placer recibir por primera vez en la historia de Mike Salazar y su zona de desmadre a este gran actor, a este gran personaje, a este gran comediante, cómico, esta excelente persona. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso y como se merece, él es Luis Manuel Ávila. ¡El aplauso fuerte! Yeah. Un saludo. Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes. El aplauso fuerte que se escuche. Buenas tardes, estás? Noches, días. Compadre, bienvenido. Principalmente te traen en friega por lo que acabo de notar, que tarde, que no, ya no saben ni qué hora es, compadre. Híjole, te cuento que ahorita vengo de Veracruz, me levanté a las 4 de la mañana. No, bueno. Y desde tempranito andamos ya, llegué por acá a Monterrey, afortunadamente. Qué padre. Pero bueno, ya no la sabemos, ¿no? Hay que trabajar y divertirnos. Sí, señor, pues bueno, ya que andas así en friega, pues... No, espérate, ya que andas así, ahora resulta, espérame. No. No, o sea, no, me refiero que... Aclaremos, o sea. Sí, es que hay que aclarar porque la gente... Vengo relajado, pero no tanto. Ok. Principalmente me da mucho gusto saludarte de nuevo. ¿Qué vas a decir? Uta, Mike, a ti cuando chingados te vi. Nos vimos en Sabadazo. Nos vimos en Sabadazo hace que como 10 años. Más o menos, pues fue por allá el 2014, sí. Aproximadamente unos 9. Y literal fue de pasada, ¿no? Tú, no, que... no, ¿cómo que de pasada? No, okay. Imagínate, ¿cómo está Luis Manuel? No, no, pero sí me acuerdo que hasta compartimos camerino, pero tú entraste, yo salí y adiós, ¿no? Casi, casi nada más nos dimos la mano. Que la verdad a mí me hubiera encantado quedarme cuando tú estabas en el camerino, pero dije, ojalá se cambie ahorita, ¿no es cierto? Qué gustazo, la neta. Aparte que bueno, pues reconocido por todo el mundo, a nivel internacional, y la verdad que pues ahora es muy bonito tenerte cerca. Más de lo que ese día en el camerino. ¿Y cómo te trata Monterrey? ¿Qué has comido aquí en Monterrey? ¿Qué onda? ¿Cabrito? Pues ahorita, ¿carne asada? No sé, raro, pero nos dieron carne. Qué raro, ¿no? Sí, pues, no sé, se me hizo muy extraño. ¿A quién le gusta la carne de aquí presente? ¿Quién come carne aquí, de carne asada? Aquí el cerdo. No, cruda no, señor, cruda no. Sí, no, no, no se le ve. Oye, pues carnita asada, Sí, y la vez pasada nos dieron unos chicharrones de, ¿se puedo decir de la Ramos o no? Queremos ofrecer una disculpa a Carnicerías Pérez, de nuestro patrocinador oficial, No, quiere decir que fue a la Ramos y no le gustaron, entonces, exacto. No te creas, no fuimos. Oye, lo puse. Ah, oh, cabrón, sí la regañó. No, no te creas. Tú puedes decir aquí lo que tú quieras, mi estimado. Ah, pues hay que irse mucho a la Ramos. La señora se la tomó de cerrado. No, la verdad, fíjate, nos han atendido muy bien. Eso es bueno. A pesar de que andamos corriendo en muchos lugares donde nos han permitido venir a promocionar esta obra, porque estamos con la Cemecienta toda la próxima semana. Qué chido. Vamos a estar muy, muy emocionados de poder visitarlos este próximo 4 de octubre. Vamos a estar por acá. Excelente. Y hemos estado en la promoción, pero la verdad, felices porque nos han tratado muy bien. Qué padre. ¿Qué te ofrezco de tomar, mi estimado? ¿Qué quieres de tomar? ¿Agüita, refresco? Yo con agüita siempre soy feliz. Con agua. Con agüita. Nunca, jamás, no tomo, no fumo. Neta. Jamás he tomado. Hijo, oye, así llegó. Les salgo barato, muchachos. Exactamente. Oye, invítenlo a agarrar el pedo. Así, ¿qué te tomas? No, hay que invertirle. No, pura agüita. ¿Qué tal comes? Fíjate, cuando íbamos con mis cuates así a cualquier lado, ya, ajá, se sabían. Deme 6 cervezas y un jugo. Ya sabía. Hoy viene con su hijo. Que no vengo con Luis Manuel. Sí. Así llegó el señor al doctor. Le dijo, doctor, quiero vivir mucho tiempo. Perfecto. A ver, vamos a hacer unas anotaciones. Fuma. No. Toma. No. ¿Tiene sexo seguido? No. ¿Se enfiesta? No. ¿Entonces para qué chingados quiero vivir tanto, cabrón? Es un chistorina, que boludo. Oye, mi estimado, entonces estás en la Cemecienta, 4 de octubre, vienen por estos rumbos, haciendo gira nacional, ¿qué otros eventos también? Bueno, hemos estado por todo Estados Unidos recorriendo. Órale, qué chido. Y ahorita venimos aquí al norte del país, afortunadamente se dio el chance de poder juntar, porque somos más de 10 comediantes juntos. Hombre, ¿cómo le hacen? Entonces, juntar las agendas, imagínate, no está fácil, aquí sí, el buen Pepe Magaña, el director que... nos trae, la verdad, afortunadamente pudimos, y 4 vamos a estar por acá. Qué padre, excelente. Pásale con el agua, con el refresquito. ¿Refresquito está bien, hermano? No. ¿O agua? Ah, no, está el agua. No tomo refresquito. Perdón, el agua. Oye, ¿tú qué? ¿Y el agua? ¿Qué marca la pediste? Dímelo. ¿Qué? Sí, se le tiene, ¿ok? No, mira, yo tampoco tomo refresquito. Me no, está aquí. Bien. Salucita. Te la dejamos aquí, salucita. Sí. Salucita, estimado. Qué gusto, por el gusto de tenerte. Mira, los muchachos también están echando chavecita.
Mm. Ándale, pues, está rica. Qué rico me prepararon el whisky, ¿eh? No, la neta es que... Ay, qué rico whisky. Entonces estábamos en que... Hijo de la chica... Amarillo Caterpillar, dijo un compa, hijo de la chica. Son los análisis del muchacho, pero te supieron ricos. Oye, no sé si has visto que hay un video ahorita viral en TikTok que están en un hospital viendo la tele, va, y de repente hay un compa, estaba bien picado en la tele, y le hace así un vaso que está, dijo, ay, cabrón, ¿quién te trajo esto? Le falta azúcar. Dijo, son pipí, pendejo. Ah, la madre, bueno. Ya le echó hielo nada más y una de azúcar. Oye, mi estimado, entonces, Monterrey te trata... ¿Qué tal el público de Monterrey? ¿Cómo pues lo sientes? Fíjate que ahorita lo he visitado un poco más constantemente. Estuve en noviembre pasado y estuve en abril en convenciones de doblaje. Yo no sabía qué tan gigantescas eran por acá en Monterrey. ¿Qué onda con esa noticia, mi estimado? Sí. Que, digo, desgraciadamente por el fallecimiento del actor de doblaje, pues de esta serie de caricaturas conocida a nivel mundial y yo creo que hasta en Marte la han visto, pues ahora eres quien va la a la voz de Gohan. De Gohan, no manches. Sí, como dices, mucha gente no sabía. La gente de repente de doblaje tiene un poco más ese anonimato. Exacto. Y afortunadamente ahorita ya está conociendo un poco más las caras de los actores de doblaje. Exacto. Entonces existe dentro de esta serie de Dragon Ball Super un personaje que se llama Gohan. Ajá. La voz original que la hizo durante más de 20 años. Exacto. Falleció en el año 2020. Okay. De repente viene un nuevo proyecto que es la película Dragon Ball Super Super Hero y había que buscar una nueva voz. Okay. Me permitieron, gracias a la fuerza de las redes sociales, ahorita que lo estás comentando, claro, muchos chavos se dieron cuenta que mi voz era muy similar a la del maestro Luis Alfonso Mendoza. Okay. Y a fuerza de las redes sociales fue que me convocaron al casting. Pude entrar en el casting. O sea, fue por democracia, meramente. O sea, meramente que la gente decía, oye, exacto, por favor, acá por ese. Por lo menos considérenlo. Exacto. Entonces, exacto. Lalo Garza, el director de doblaje, fue Lalito, cómo no, un por saludo lo menos me dio chance de entrar. Mandaron las mejores cuatro voces que ellos consideraron a Japón. Ok. Y resulté ser el seleccionado. Entonces fue muy, muy emocionante. No te quiero comer. Sí, el aplauso fuerte que se escucha. Aplauso y porra, muchachos. Gohan. Sí, claro, sí, por supuesto. Oye, pero es que sí es cierto. Bueno, tienes ese timbre. Puede, sin comprometerte ni siquiera por obviamente tus contratos y tus compromisos, alguna frasecita que te puedas ahí como. Lo que siempre les digo, la frase más complicada era la primera de la película. Era, okay, ¡señor Pícoro! Ese momento, okay, si la gente no se enganchaba con la voz, iba a ser muy complicado. Pero a partir de ahí, muchos incluso iban, a ver si es cierto. Y de repente pasó la película, ah, caray, ya salió y ni cuenta se dieron. No, man, ese momento fue muy emocionante para mí. Qué chido, hermanito. Pues muchas felicidades por eso, por todos los éxitos. Obviamente, mucha gente nos encariñamos y tenemos bien presente en el corazón a Junior, que obviamente... Pues... Es que esa es otra cosa muy diferente, señor. ¡Eso! Ya son 22 años de hacer a Junior Peluche. No manches. La primera vez que me vestí de Junior fue el 19 de noviembre del 2001. ¡Uta! Yo iba naciendo. ¿Qué? Rezo. Señora, no me haga esos ojos porque... Oye, y bueno, pues es que yo creo que es ese... Obviamente el maestro Eugenio Derbez y todo ese talento que tiene, pero mucho depende también de cómo es que se hagan suyo los personajes. Ahí también estaban buscando el personaje, okay, fueron como 3 meses de casting, ¿verdad? Igual fuimos cientos de actores, oh, bueno, y hacer un filtro y luego de 300 quedan 150 y luego quedan 75 y luego quedan 60, luego quedan 40, así. Exacto. Vas haciendo cada vez una prueba más. Qué al padre. Final quedábamos 3 y de repente... Un día nos convocan a una junta, yo pensé que era otra lectura otra vez, ajá, y dijeron, de repente es una mesa gigantesca, estaba sentado el productor, la gente de vestuario, y de repente llega Eugenio, Consuelo, exacto, José Miguel Pérez Ludoviquito, uh-huh, Regina Blandón, que es Vivi, y exacto, de repente llega Eugenio y ya dice, antes de comenzar la junta, quiero decirles, les presento a mi nuevo hijo, mi nueva hija. Increíble ese momento también. No manches. Muy, muy emocionante. Si a mí se me puso la piel chinita, no me imagino que se te puso chinito a ti, compadre. Todo. No, hombre, no manches. ¿Sabes qué? Digo, de todos los capítulos que me aventé, obviamente, desde, como bien lo dices, desde el 2001 para acá, hubo uno que se me quedó muy, muy marcado donde tenías que tú que cambiar o te ibas golpeado en la cabeza, ajá, y haz de cuenta. Entonces digo yo, acabo, o sea, me quedaba viendo yo,
no, pues entonces no habla así. O sea, me ganché tanto con el personaje, pero entonces no es un niño. O sea, fíjate cómo haces que... Es como el antagonista, cuando lo odias, dices, puta, lo odio. Pues es que es un excelente actor, ¿no? Entonces, cuando tú haces ese cambio, dije, no, bueno, este compa está bien pesado. Bueno, justo hay unos capítulos al principio, si se dan cuenta, traigo el cabello hacia atrás, traigo unos abrigos, como que todavía no se encontraba mucho al personaje, porque grabamos primero esos 6 o 7 capítulos. Okay. Y ya cuando grabamos esto del atropellamiento, fue donde me dijeron que tenía que hacer 2 personajes. Sí, y uno era el comandante Alighieri, que habla diferente. Qué gruesa, ¿verdad? La voz, señora, la voz. Y ahí justo fue donde encontré, incluso la voz que manejaba al principio era mi voz normal, porque no sabíamos hacia dónde iba el personaje. Okay. Y entonces ya cuando me dijeron, el comandante Alighieri habla un poco más hacia abajo, y Junior habla un poco más hacia arriba y es diferente. Fue muy emocionante encontrarlo. Chingón, güey. No, nunca me imaginé que el Junior me estuviera hablando así. Pero es un niño, Respeten. Fíjate favor. Que ahorita en las convenciones de doblaje, justo me llega a ver mucha familia y eso es muy bonito. Claro. Les comentaba una anécdota bien padre, que una vez llegó un chavo con 3 muñecos tejidos, estos que se llaman amigurumis, okay. Y me llegó con un Gohan que lo había tejido él. Llegó con un Junior que lo había tejido su mamá. Qué y un chido. Tomás Mora que lo tejió la abuelita. No, bueno. O sea, fue muy emocionante ese momento. Porque Tomás Mora también había estado muy, muy presente por acá. No, bueno. Qué versatilidad, mi estimado, con la voz, con tus gesticulaciones y todo ese rollo. Fíjate que justo de Tomás Mora sí lo tengo mucho cariño a Monterrey, porque aquí fue la final de La Fea Más Bella. Exacto. Estuvo más de 1,000,000 de personas en las calles cuando vinimos y 250,000 en el Parque Fundidora para el show que dimos final. Fue muy, muy emocionante. No manches, yo acabo de meter 800 personas en Guadalajara y sentí que era un rockstar. Todo. Oye, 1,000,000 de personas y 250,000. Sí, no, bueno. Literal fue la fuerza y la penetración de la televisión. Ah, pues entonces ya sé por qué fueron, ¿no? Porque, oye, que la penetración. Sí, vamos. No, no, aparte del elencazo que tenía La Fea Más Bella, claro. Mi primer llamado en La Fea Más Bella fue yo solito, okay. Dirigido por Sergio Jiménez. Yo siempre había querido tomar taller con Sergio y era muy caro, uh-huh. Y de repente la vida me da esa oportunidad. Claro. Dirigido por Sergio Jiménez en cabina y enfrente de mí, Angélica María y José José. Imagínate. Fue, bueno, un sueño hecho realidad ese momento. Bueno, pues es que ahora sí que tú ya no te rozas con los de abajo. O sea. No, exacto, pues imagínate, José. Yo siempre José. Bien talqueado. No, me refiero a. No, no, pero qué padre y la neta, me da mucho gusto saludarte. Y pues te deseamos más éxito del que ya tienes. Gracias, Mike, muchas gracias. Y así va a ser, porque sé que eres un compa muy talentoso, muy dedicado, muy querido. Y la neta, que pues ese talentazo. Es un don que, no sé si es creyente o no, pero para lo que Dios, decimos siempre, Dios, lo que hacemos en el escenario, tú lo sabes, lo disfrutamos. Exactamente. Y si lo disfrutas, la gente lo disfruta contigo y se hace esa comunión, mi amor. Se transmite, porque claro. Al final de cuentas, cuando haces algo que ya no, la gente también lo si nota. Si estás incómodo, la gente también lo está. ¿Ahorita estás cómodo? Pues mucho. Ok, eso es bueno. ¿Qué te parece si presentamos el aplauso, por favor, de nueva cuenta para este excelente actorazo? Gracias, muchas gracias. Todo lo que ustedes quieran. Vamos a presentar precisamente al próximo invitado que es parte del elenco y aparte que... esto pues, se va a poner bueno. Pues, míralo, damas y el caballeros. Jefazo. El jefazo. Damas y caballeros, fuerte el aplauso. Él es Pepe Magaña. ¡Déjele! Gracias por la invitación. Gracias, Mike. Por favor, nombre, gracias. Contrario, mi querido Manuelito. Tú hasta te fuiste a poner guapo. A mí me dejaste así como venía del avión. Y tú, mira nomás. No. Esto es percha, Mike. Esto es percha. Mira nada más qué bien le queda el rosa, mi estimado. No, se lo chingué un güey que iba saliendo. No, y es que también te oí que estabas hablando de que tejieron un personaje, te tejieron. Una de tus chavas de producción me tejió una chaqueta aquí afuera. No. No. Supongo quién fue. Pero chingona, la tromba, muy bien. Oye, yo siendo el conductor nunca me han tejido una chaqueta. No, ¿qué? Pues falta de confianza, Mike. Pinche vieja se rifa poca madre, de veras. Ojalá no haya sido. Sí, es que... Ojalá no haya sido mi vieja. No, 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 no. No, no creo.
No. Por favor, tomen asiento. Nada más que sabe que a mi estimado maestro siempre tengo que estar al pendiente de aquí, porque en cada sentada, ahora sí que en cada sentada. Se van a la chingada. Ahí está, ahí estamos, ahí está. Perfectos. Ahí está. Quería, a ver, déjalas caer, Pepe. Déjalas. Está muy bello este teatro, muy bello. Felicidades, está muy padre. A la orden. Y felicidades a ti, a todo este gran proyecto, a todos ustedes y a toda la gente que lo hace posible. Empecé a checar cosas de tu trabajo y aquí, y muchas felicidades, muchas Mike. Muchas gracias. De veras, le has trabajado mucho, muchas, y lo mereces. Muchas lo mereces. Gracias, mi estimado. Felicidades. Pues que, mire, el audio, sí, ahí estamos con el audio todavía, tratándole de... No, no fue el audio, es que tragué pozole. Sí. Sí, me anda tronando la panza. Así, y caballeros, ese fue un pedo, el señor Pepe. Siempre hay que llegar y hacerla de pedo, es lo mejor. Aunque no tengas la razón, pero siempre hacerla de pedo. Eso es muy de algunas, ¿eh? No de todas, no vayan a creer. Eso es muy de mujeres, pues. Sí. ¿Hacerla de pedo? Dije alguna, pues la que... Oh, la está haciendo de pedo ahí, señora. No, diga la verdad. También hay hombres pederos. Yo sí, cierto, tiene razón. Yo soy divorciado. 5 veces me he divorciado. ¿Y qué? 5, no, pues es que con esta jeta huevo, ¿no? Está cabrón quien aguanta este pedo, de verdad. No, pues cada quien aguanta los pedos que... Sí, no es fácil, ve. No es fácil. Ve esto, güey, mira. Está cabrón, ¿no? Miren, ven ustedes. Usted se ríe porque está toda madre, pero ve esta chingadera. No, antes estaba toda madre, parejito y la chingada. Lo que pasa es que viví cerca del sol y me fui derritiendo de este lado así como... Sí, sí. No, yo iba para Galán, pero se me fue aclarando de un lado la cara y... Ahora, soy el único actor. Ajá. Ya ves que el emblema de los actores es la comedia y la tragedia. Exacto. Soy el único que tiene las dos en una. Sí, no mames. No, está, ustedes se ríen, pero así salir a la calle está del culo. La gente de repente... Como que con miedo se me acercan, como que, venga, no, de veras, no. No, digo, a lo mejor te pasa que, no, hombre, Pepe es doble cara. ¿No? ¿No? Sí. No, siempre me chingan, y más el pinche JJ. Ay, pinche JJ. Un ojete, ¿se nota lo de mi ojo? No. Ay, ¿a qué ojete? Sí. Pinches mentirosos, porque quedar bien aquí para que vengan a... No. Sí, fíjate que me dijo que tengo mirada de teléfono. ¿Cómo? Por un lado bueno y por el otro, ¿con quién hablo? Sí, no mames. Vale. Sí, bueno. Oiga. También otro amigo me defendió, dijo, no, con Magaña no se metan, ¿eh? No se metan con Magaña, porque él es un actor otoñal. Dije, ¿otoñal yo? Me dijo, sí, porque te estás deshojando. De su puta madre. O sea, no, sí, la verdad, sí se merecía. Sí, güey, ese de los Masca Brothers, el pendejo ese, man. Ok. Jorobado de ojete de mierda. Ay, Igor. Hija, él. O sea, Germán Ortega. Germán. Ah, pero no fue el personaje, fue Germán. Germán. Okay. Con las dos traía la pinche joroba y me lo dijo. Sí, no, las dos cosas. Y luego otro me dijo, bueno, mira, lo que debe. Yo me he divorciado 5 veces en mi vida. 5. Y me dijo, ¿sabes qué, Magaña? Cásate otra vez. Le dije, ¿para qué casarme? Dice, para que alguien vea por ti. Perdón, maestro, si me río así, pero. Bueno, antes de seguir. Este es de Pepe. Ese es tuyo, ¿es de cuál? Este. Ah, este, perdón. Ahora sí. Es que, disculpe. Que lo preparó especial, Pepe. ¿Qué es esto? Está preparado especialmente para usted. Es sorpresa. Sorpresa. ¿Sí? A ver. ¿Qué toma? No, ponle algo, no más. Sí, aquí vine a Monterrey, vengo con plan de... Ok, ya. No, vengo ganoso. Exacto. Muy marisco. Ostiones, por favor, adelante, mi estimado. Sí, sí. ¿Quiere que le pongamos algo a esa bebida? O... Sí, tiene tantito que roncito. Me caería. Pidió lo único que no tenemos aquí. Sí, que siempre. Y aparte me lo traes descafeinado, qué poca madre. ¿Eso es de ustedes, ¿eh? Okay, no, está excelente. Bien, me lo llevo, me sirve para el avión mañana en la mañana. Sí, no mames. Es que, pinche, tienda esa de que te venden un café en más de 100 pesos, no tiene madre, no. Ahí es cuando dice, bueno, póngale pendejo, porque realmente un pendejo paga más de 100 pesos. Yo soy fiel al Oxxo, a esas pinches tiendas gachas. No. Saludos a nuestros patrocinadores 7-Eleven.
Oiga, mi estimado Pepe, entonces... Es que se les quedó marcada la risa de, tan peculiar de usted, mi estimado. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Es defecto. Así se reía mi mamá. Ok. Te lo juro, así. Por eso se divorció también 2 meses. Esto es hereditario, el pedo. Es de familia. Oiga, viene entonces también con la obra, Las Mesientas. Sí, soy el productor, órale, el escritor, el que actúa. Y estoy asociado con Tony Rivera en Estados Unidos, okay, y aquí en México también con Luigi Mercury. O sea, los tres la producimos. Bueno, en La Semecienta han estado muchos compañeros: JJ, Oscar Burgos, el Borrego Nava. Que ahorita el elenco que traemos para el 4 de octubre, ajá, está el Borrego Nava. Gaby Martínez, que es de aquí de Monterrey, que es una, ajá, chica muy bella, muy talentosa. Robertita Franco, que hace La Semecienta. Okay. Hizo el casting y yo nomás al verla, mira que no veo tanto, dije, no quiere decir que tenga unas nalgas, así que... Pero la verdad, tiene un talento que no, o sea... Y la nalga es lo de menos, o sea... Créame, señor, las nalgas van y vienen. El talento no. Entonces, sí. Entonces, a mí me gusta más cuando vienen, ¿no? está también Huicho Domínguez, Carlos Bonavides, está el compayazo, está Luis Manuel Ávila, el Junior, que es un actor fantástico. Es un gusto y un placer siempre trabajar con alguien tan profesional, tan amigo, tan... está en todo, en qué te puedo ayudar, andamos de gira aquí en Estados Unidos, en todos lados. Es alguien que de veras aprecio mucho, admiro mucho. Es un hombre muy talentoso, sí, señor, dedicado, profesional. De veras, no toma, no fuma. Válgame. No sé si coja, pero... Ah, no, cojan, ¿cómo se llama tu personaje? Cojan, pero cojan. Con condón. ¿Cómo se llama? Gohan. Ah, Gohan. Gohan con condón. Es como un gangoso. Mojan. Ay, mojan ahorita mismo. La neta, yo justo por eso estoy en La Semecienta. Lo que les digo es estar como en primera fila disfrutando todo este ramillete de comediantes, la verdad. Son ¿quién más geniales tenemos? Todos. Bueno, Rafael Inclán también viene. Inclán, maestrazo de maestrazos. Homerito. Homerito. Viene también... Pablo Chen. Cele. Laura Elena Sada. Ajá. Luis Barceló, el Cacharro. Es un elenco muy padre. Y como te digo, ahí ha estado Alejandro Suárez, el JJ, Radamés, Casasola, el Caballo, el Borrego, el Caballo Rojas, en paz descanse, Sayas, en paz descanse. Todos, los voy matando poco a poco. Todos, ¿no? Ahí la llevo, ahí la llevo. Que quiere correr más, mátalo, enseñar a su madre. ¿No? Ya le iba a decir yo, maestro, yo a mí nunca me han invitado. No me invite, no. No, yo quiero vivir un poco más. No, y Alfonso Sayas. ¿Sabe quién sí quiere salir? Mi vieja. ¿Quiere salir en la... ¿En La Semecienta? No, dice, mi suegra, perdón. Dice que ya te echó el ojo. ¿Sí? ¿Ya me echó el ojo? ¿Qué pasó, Luis? ¿Qué pasó? Que ya le echó el ojo. Es que aquí me operaron 7 veces de la retina, de este ojo. Okay. Sí veo. Tuve desprendimiento de rutina. No. Oiga, maestro, pues la verdad que qué elencazo, qué personajazos, obviamente han pasado por esta gran obra. Ahora que vienen a Monterrey no se lo pueden perder. Y aparte, lo platicamos ahorita, qué complicado es el hecho de coincidir con tantas agendas, pues, también. Y o sea, sobre todo ver sus trabajos, como dices tú, y llegar, traemos vestuario de época del cuento. Y en este cuento, en La Semecienta, ya ves que siempre en el baile, la Cenicienta, a las 12 de la noche, córrele, que la chingada, que se fue al taxi, que la madre. Entonces, olvida la zapatilla. En este cuento, olvida el brasier. Ok. Así lo escribí y se hace a huevo. El que paga mandación, no sé. Sí, señor, sí, señor. Entonces... es muy divertido, yo soy la madrastra, mis hijastras son Homerito y el Cacharro, que lo hacen espléndido. Okay, entonces, claro. Traemos siempre en chinga la Semecienta, que haga el aseo, que esto, que el otro. Y te voy a decir una cosa, sobre todo, no es actriz,
Robertita, pero tiene un talento muy especial. No estoy hablando de las nalgas, maestro. Es que dije de Robertita y crees que es por las nalgas. Las nalgas es lo de menos. Ok. Que vienen pegadas con el cuerpo. Qué bueno, ok. Qué bueno, ahí está, que se queden las chingadas nalgas, que se queden. ¿A mí de qué me sirven? Sí, soy bien mamón, ¿verdad? Y sobre todo porque nos ha llevado, llegó al ensayo todo de memoria, ¿sí o no? Y aparte, ella tiene algo natural, algo que te lo juro, nos ha hecho reír increíble en el ensayo. Va a estar espléndida, con todo respeto para Robertita. Excelente. Y aparte llega con un amor, con unas ganas de cooperar, con qué se ofrece, qué todo. Maravilloso okay. La chava. 4 de octubre, el Teatro de Landa. Hola. Único día, 2 funciones, un elenco maravilloso. Es momento de ir a reírse. Y te agradezco de antemano, Mike, no, a ti y a toda tu gente que nos dé chance de venir a echar el golazo. Muchas gracias por ser tan generoso. Nada que gracias. Agradecer. Este es su programa. Gracias. Y la verdad de que veras. Cuando se les ofrezca, aquí estamos para servirles. Traigan a Robertita siempre. No, es que la nalga, señor, la nalga. Me van a pegar, me van a regañar. Mi estimado, y pues bueno, vamos a presentar al siguiente invitado. Hay de esta. Más. Sí, hay más. Hay más. Y pues obviamente son parte del elenco de esta gran obra, La Cemecienta. Por favor, damas y caballeros, ha llegado el momento de la irreverencia. Irreverencia. Por favor, fuerte el aplauso. Él es nada más y nada menos que ¡El Compayazo! Yeah. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, gays and lesbians, hijos de su puta madre en general. Es un placer estar aquí. Me pidieron que les contara unos chascarrillos, pero antes de hacer eso debo explicarles cómo funciona lo de los chascarrillos. Todo el tiempo me piden, cuenta este, cuenta el otro. Yo debo admitirlo, damas y caballeros, me sé absolutamente todos los chascarrillos habidos y por haber en el mundo. Es una carga con la que debo llevar mi vida. Mi cerebro funciona como una computadora donde tengo archivados todos los chascarrillos habidos y por haber en el mundo. Y los tengo archivados en 4 categorías. La primera, por idioma. Sí, me sé chascarrillos en todos los idiomas. Yes, I know jokes in all languages. Oui, je sais de blague en tout langue. Ay, no dije nada, pero impresioné. La segunda categoría, tengo los chascarrillos archivados en mi cerebro por tiempo, porque hay unos cortos y otros largos, como les gustan a algunos. La tercera categoría, tengo los chascarrillos archivados en mi cerebro por tema, porque hay chascarrillos de niños, de viejitos, de doctores, de ingenieros, de gorditos, de barbones, de putitos, etc., ¿no? Y la cuarta y más importante categoría, tengo los chascarrillos archivados en mi cerebro por palabra clave, por cosa, por objeto, a tal grado que ustedes me pueden decir una palabra, una cosa, un objeto, y yo encuentro en mi cerebro un chascarrillo que tenga que ver específicamente con esa palabra, con esa cosa, con ese objeto. No los veo muy impresionados. Lo voy a tener que demostrar. Caballero de la tercera edad. ¿Cómo se llama? Ángel. Ángel, por favor, dime una palabra, una cosa, un objeto. Lo primero que se te venga a la cara.
a la mente, perdón. Casa, casa. Déjame ver qué dice la computadora. Hay 37 chascarrillos en español que hablan específicamente de casa. Vamos a sacar uno para Ángel. Casa, está bueno. Ángel, casa. Ahí les va, pongan atención. Casa, Ángel. A tu madre. Ya está pensando en casa. La primera vez que lo sacan y ya quiere regresar. Casa, Ángel. Dice así. Estaba un hijo de su puta madre caminando por el desierto cuando de pronto se tropieza con algo. ¡No mames, una casa! Chiquita, ¿no? Para tropezarse, pues era una casa chiquita como del Infonavit, una casita. ¡No mames! Lo primero que piensa, pues si hay una casa aquí, pues debe haber una colonia cerca. Yo creo que ya estoy saliendo del desierto. Dios, qué bonita casita. ¿Habrá alguien adentro? Abre la puertita de la casa. Y en cuanto abre la puerta de la casita, ¡fua! Sale un genio. Sale un genio y le dice: soy el genio de la casa del desierto. Te voy a conceder un deseo. Y dice este güey: a chingar un deseo. Que normalmente no son tres. Dice el genio: no, 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 no. Tú me estás confundiendo con el genio de la lámpara maravillosa. Ese güey concede tres deseos. Yo soy el genio de la casa del desierto. Y es una pinche casita chiquita. No llega ni a duplex, cabrón. Me concede un deseo, si lo quieres, si no, no. Dice el güey: sí, sí, lo quiero, sí lo quiero. Déjame ver. Un deseo. Ya sé. Quiero ser multimillonario. Quiero 100 millones de dólares. Dice el genio: ¿eso quieres? Eso te doy. ¡Fua! Te queda el güey así: no mames. No mames. Tengo bigote, güey. No mames. ¿Dónde están mis 100 millones de dólares? Dice el genio: ah, si serás pendejo. Saca tu celular, abre tu aplicación de Banco Azteca, checa tu saldo. Cabrón. El güey saca su celular, abre su aplicación de Banco Azteca. Que cabe señalar, damas y caballeros, que a pesar de estar en el desierto y no haber señal, pinche aplicación abrió sin pedos. Y checa su saldo. 100 millones de dólares con 23 centavos. Los que había estado guardando para mantener la cuenta abierta, ¿no? Pinche cuenta de guardadito, así se llama. Y se emociona el güey. ¡No mames! ¡Soy rico! ¡Gracias, genio! ¡Ahí te ves! Le dice el genio: ¡momento! Como te dije en un principio, yo soy el genio de la casa del desierto. Yo trabajo diferente a otros genios. Yo te concedo un deseo y ahora tú me tienes que dar algo a cambio. ¿Ah, ya les ha pasado? Pues este güey pensó lo mismo. Ya sé lo que quiere este pinche genio. Pero pues son 100 millones de dólares. Ya los vi en mi cuenta y están. Por otro lado, estamos en el desierto. Nadie nos va a ver. Eso está bien, genio. ¿Qué quieres de mí? Dice el genio: a ver, date una vueltecita. Y el pobre Ángel, así se llamaba este güey, se llamaba Ángel, por eso sí. Perdón, pero es que dio la casualidad, porque cuando me dijiste tu nombre, entró también a la computadora y sacó un chascarrillo de casa y Ángel. Dice el güey: ¡amar! Pues tienen que sumar, son 100 millones de dólares. Son 100 millones de dólares, son 100 millones de dólares. El genio se le queda haciendo y dice: ¡tamar! Pues mira, te iba a pedir las nalgas, pero mejor dame los 100 millones de dólares, hijo de tu puta madre. ¡Ah, ah, 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 ah!
Muy importante, Ángel, muy importante en este chascarrillo, la palabra clave, casa. Si no hubiera estado esa casa ahí, este güey sigue caminando por el desierto, y no pasa nada. Vamos con otro ejemplo. El caballero de azul. ¿Cómo te llamas, carnal? Alfredo. Alfredo, dime una palabra, una cosa, un objeto. Carro. Deja ver qué dice la computadora. Hay 73 chascarrillos en español que hablan específicamente de carro. Vamos a sacar uno para Alfredo. Está bueno. Carro. Alfredo. Carro. Alfredo. A tu madre. Va a estar pensando en carros porque creo que ya no cabe en el que tiene. Carro. Alfredo. Dice así. Carro. Es todo un hijo de su puta madre. Caminando por el desierto. Cuando de pronto se tropieza con algo. No mames, un carro. En medio del desierto con un pinche carro chiquito, pero carro, ¿no? Lo primero que piensa este güey, pues si hay un carro aquí, debe haber una autopista cerca, cabrón. Estoy por salir del pinche desierto. Capaz que hasta puedo salir manejando. Abre la puerta, se mete al carro, baja la visera, le estaban las llaves. Y a ver si arranca. ¡Venga tu madre, Alfredo! Y en cuanto arranca, mira del escape, ¡fua! Sale un genio. ¡No, man! Y le dice, soy el genio del carro del desierto. Te voy a conceder un deseo. Este buen chingo dice, ya sé lo que quiero. Quiero 100 millones de dólares. Dice, el genio, ¿eso quieres? Eso te doy. ¡Fua! El güey en chinga saca su celular, trata de abrir su aplicación de BBVA Vancouver y no abre la chingadera. No mames, ¿te habrá caído el sistema otra vez? O a lo mejor no hay señal aquí, pero como todos los pendejos, si no hay señal aquí, a lo mejor aquí sí. A lo mejor acá, a lo mejor se acerca más al celular, al satélite. Pinche genio se desespera y dice, ¡ah, te lo voy a transferir al Banco Azteca! El güey abre su aplicación de Banco Azteca, checa su saldo, 100 millones de dólares con 78 centavos. Este güey era un poquito más responsable que el pinche Ángel. Y se emociona, ¡soy rico! ¡Gracias, genio! ¡Ahí te ves! Le dice el genio, ¡momento! Como te dije en un principio, yo soy el genio del carro del desierto. Trabajo diferente a otros genios. Yo te concedo un deseo y ahora tú me tienes que dar algo a cambio. Y el güey le dice, sin pedos, como dijo Alfredo. Lo que quieras, genio. ¿Qué quieres? Le dice el genio, a ver, date una vueltecita. Este güey también se llamaba Alfredo. Le decían Freddy. Pero debió haberse llamado Juan Gabriel porque se dio la vuelta así, mira. Se acomoda el güey. El genio se le queda viendo y dice, ¡puta madre! Pues chinguen a su madre los 100 millones de dólares. ¡Venga, cae ese culito! Último ejemplo, último ejemplo. El señor Salinas de Gortari, ¿cómo se llama? Ay, como si no supiera que se parece. Entonces, ¿yo? ¿Cómo se llama así? Miguel. Don Miguel, fuera tan amable de decirme una palabra, una cosa, un objeto, lo primero que se le ocurra. Oh,
A ti sí te lo digo de frente. ¡A tu madre, Miguel! Primero que nada, debo aclararte que los payasos no somos cosas ni objetos. Tenemos sentimientos. Pero igual déjame ver qué encuentro para ti. 83 chascarrillos en español que hablan específicamente de payaso. Vamos a sacar uno para Miguel. Este, no, este está macho, otro. Ahí está bueno. Payaso. Miguel. Payaso. Miguel. Payaso. Miguel. Agarran el chile y juega con él. Dice así. Estaba un hijo de su puta madre caminando por el desierto. Cuando de pronto sale del desierto, el pendejo nunca vio el payaso que estaba ahí. Así podré pasarme toda la noche. El aplauso al compayazo, por favor. ¡Bravo! Si quieres sentarte ahí, compañero, ¿cabes o cabes acá? No, sí cabe, ve. Sí. Me siento acá porque no quiero lastimarle una pierna al señor. Oh, hombre. De por sí ya se le sentó en la cara. Oh. No, déjalo. Se está no, hombre, ahí. Es el patrón. Sí, es el patrón. Es el mejor, patrón. Mejor. No, déjalo. Que por nos eso. Invitaron a comer. Lleve su riñón. Mire, yo su riñón, nada. Se invitaron hoy a comer. Y le digo, ¿te gustó la comida? Y dice, sí, está deliciosa. Le digo, ¿entonces por qué estás haciendo caras? Oh. Se llevan fuerte, ¿eh? Se llevan fuerte. A ver, déjalo. Qué feo me estás viendo. ¿Cómo te trata Monterrey, mi estimado compayazo? Qué gusto tenerte aquí. Toda madre, Mike, un placer. Y de veras, te lo digo en serio y de todo corazón. Soy tu fan, cabrón. Me encanta. Hombre. Empecé a ver tus videos desde que... hacías la rutina de los aeróbics. ¿La única? Dije, puta madre, no vaya a ponerlo también a Pepe Magaña. Ahora sigan a Pepe en bajo impacto. Me encanta tu programa. Siempre que puedo lo veo. De preferencia lo evito, pero... Para no robarme chascarrillos. Muy bueno el programa. Muchísimas gracias. Tengo nada más como la espinita aquí en el corazón. Ajá, ¿de qué? De que trajiste a los pelillos de Culiacán antes que a mí, pero... Oh, también. Que la chingada. No, pues es que los pelillos me hablaron primero, mi estimado. Pues o sea, vaya, yo no había tenido yo el gusto de estar en contacto contigo, pues. No, pero no has querido, pero... No. O sea, no me refiero a ese... ¿A ese contacto? ¿No? Con los pelillos, este... Bueno, con los pelillos sí tengo contacto, ¿no? Porque sí, pues tengo que tener contacto con los pelillos. Sí. Eso es inevitable. Es inevitable. Pero ahora que me quitaron la chamba, ya en Tengo Talento. Me quitaron la chamba, esos güeyes empezaron a cotorrear a los participantes y todo, y yo. Es que triste. A Ana Bárbara, no, pues es que ya sabes que no le caes tan bien. Porque... Ah, ya también la corrieron. No es cierto. Mis respetos para Ana Bárbara, esto sí quiero aclararlo, que quede bien claro. Ana Bárbara es una mujer y una artista a la cual admiro y respeto mucho porque está en los primeros lugares de las listas de popularidad en distintos géneros musicales. Ok. Yo en lo personal la pondría en 4. No. Banda, regional mexicano y otros dos. Oye, no, hombre, con razón, Ana Bárbara te trae así como... No, pues, ¿me trae como así? ¿Me trae? No. No, Chihuahua, no. No, que me refiero que siempre que sales hace esas caras que hace. Y me dijo una vez, me dice, es que ya no sé qué onda con usted, cada vez que lo veo me sale con una jalada. Le dije, pues a mí me pasa lo mismo con usted. A mí me pasa lo mismo, dice.
¿Cómo te sientes de trabajar con estos maestros, mi estimado? Digo, obviamente se juntan tres maestros, sí, pues bueno, yo creo que es más fácil, ¿no? Cuando hay esa amistad, ese talento, ese menos complicado, porque no es que sea fácil, es menos complicado, obviamente. Salimos a divertirnos. Eso es lo importante, exactamente. Sí, te lo juro, de veras, Mike. Y se transmite, que eso también... Ojalá más adelante nos acompañes, créemelo, está la invitación. Ojalá se pueda pasar. Ya te echó el ojo. Ya me echó. Ojalá. En el casting, pues ya sabes, ¿no? Hay que la nalga y la chingada. Y lo clásico, lo que tiene que ser. Pero usted dijo que las nalgas van y vienen. Sí, o sea, sí, pues, sí, van y vienen. Si tú caminas en el desierto, te va a salir. Y es cierto lo que dice, las nalgas van y vienen. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, pero van y vienen. Hijo de la chingada. No, pero. Fuera de cotorreo, Mike. Ojalá más adelante. Podemos agendar y nos acompañe, sería magnífico. Estaría padrísimo, yo encantado, ya sabes. Órale, sabe qué padre. Que sí. Aparte, ya lo dijo. Sí, claro, aparte, ¿por qué no en el Auditorio Santiago? Aquí también estaría pues, padre. Sería padre, ¿cómo sí, no? Contigo aquí. Ahora que estamos ahorita terminando, con mucho gusto. Ahora que lo muevan y esté más cerca de Monterrey, claro que sí. No, ¿cómo que lo van a mover? No lo van a mover. No, este auditorio es orgullosamente... Yo lo que me pregunto es, ¿cómo moviste a toda esta gente desde Monterrey hasta acá, cabrón? ¿Qué pasó? No, a ver, pues... ¿Tú eres de Santiago? Aquí Santiago, Nuevo León, la gente bien chingona. Aparte, tenemos ese estereotipo de que la raza, ¿de dónde eres? De Santiago. Uy, tienes vacas y la chingada. Sí, pendejo, te vas a hablas a la casa y te pues contestas. Sí. Sí se ven algunos, tienen pinta algunos, pero... No, ¿qué pasó? Esos son los de Apodaca, pero aquí... Sí viene raza de Apodaca, Ay, solo, así el vato. No, me trajeron a día más. Ese no es vacas, güey. Bueno, aquí es donde también se meten los osos a las casas, aquí, por aquí. Uy, los osos. Sí, pues los osos. Lo he visto. Bueno, a lo mejor tu vieja te hace un oso porque o llegas tarde o algo, pero... Pero yo he visto en los noticieros que los osos se meten a las casas, comen y la chingada. No, fue un güey que hizo un oso, se metió a su casa, lo tienen en video. ¿Verdad? Mire, ese es problema, dicen que es problema de ricos el hecho de tener un oso. No digo que a mí. ¿Y por qué sino te pasó a ti? No me pasó a mí. ¿No? Allá en San Pedro, Garza García, que es uno de los municipios más importantes económicamente. De Latinoamérica. De Latinoamérica, ahí bajan los osos y los tienen de... Pues prácticamente se meten así al pinche patio. Lo he visto en la tele. Sí, exacto. Bueno, con este lado, pero lo veo. Sí lo veo. No, bueno, pues es que... Mira, si él se echa solo, creo que lo podemos. No, pero sí, es un pueblo mágico, hermoso, que deberían de algún día, ojalá que se den el tiempo de venir a conocer ese pueblo mágico de Santiago Nuevo León, que está padrísimo. Estimado también, Pepe y el compayazo. ¿Ya habías venido tú para acá, para los Santiago, o no? No, es la primera vez que vengo y la verdad estoy muy contento y sorprendido de ver que sí hay gente aquí. ¡No, qué pasó! Hijo de... Y no nada más hay gente chingona. Eso quise decir, sí. ¿Eh? Ahí está mi papá. Siento sacando dos, tres teléfonos por aquí, ¿eh? Y hablando de osos, hola, gordito. La voz está osito. Oye, no, pero ¿cómo? ¿Quién dijiste? ¿Adolfo? ¿O qué dijiste? Ah, sí, Alfredo. Alfredo, por favor. Oigan, muchachos, pues bueno, el compañazo es parte del elenco de la Semecienta. Para que el 4 de octubre no se lo pierdan, ahí está el compañazo. ¿Te avientas este ahí en la Semecienta? No, este es exclusivo para Santiago. Pensé que nadie me iba a escuchar, pero me da gusto que es para ustedes, para que lo disfruten. No. Total, esto no iba a salir al aire, ¿no? No, y qué bueno que te cortamos porque dices que hubiera durado unas... Sí, yo me sigo. Tres, cuatro, ¿no? Con tanta capacidad que tienes para... Una vez también así le pregunté al público, en una palabra, un güey me dice, panocha. Y yo, cabrón, ¿cómo chingados? ¿Quién está pensando? Primero que nada, ¿quién pone una panocha como una cosa o un objeto? Las mujeres no son cosas ni objetos. Ajá. Igual son igual de maleables y lo que tú quieras, pero... No. Son personas con sentimientos también. Pero, cabrón, payaso, tu madre, Miguel.
No, pero también la panocha es un dulce. Es una en Guerrero. En Guerrero también. Bueno, en Guerrero. Es piloncillo. Un pan. Piloncillo, no, exacto. Y pues la panocha es la panocha también. Pues, para decir, en Guerrero o en Sonora es dulce y aquí es salada. O sea, fíjate que... Conste, yo no lo dije, mujeres de Santiago. Y más, más cuando no había agua. A mí me estaba acordando, fíjate que una amiga se mandó a hacer aquí en la entrepierna un tatuaje hermoso. Se mandó a hacer aquí un caracol de mar. ¿Caracol de mar? Un caracol, lo ves y parece real. Acércase el oído y no se oye el mar, pero huele. Llévala al médico, llévala al médico, no es normal. No, oye, no. Mi estimado, discúlpame que no te ofreció algo de tomar. ¿A ti qué te tomas, mi estimado? ¿La presión? De la presión, me tomo la presión. No, ahorita ya no puede tomar, ya no puede tomar el riñón. De hecho, acabo de cumplir, mi querido Mike. Hay alguien, si le sobra un riñoncito, que los vamos a agradecer. No, ya saben, en la entrada les preguntaron su tipo de sangre, ¿va? Acabo de cumplir 11 meses... sin probar gota de alcohol, man. ¡Bravo! Okay. ¡Bravo! No, se siente de la chingada. No es por gusto, man. Caí al hospital en noviembre del año pasado. Señor. Me quitaron el alcohol y me quitaron el perico, man. Y dije yo, el alcohol como sea, pero ahora ¿con quién platico? Hijo de tu madre. Oye, mi querido Mike, te quiero dar, nada más puedo avisar de esas fechas que vamos a hacer aquí. Por favor. Vamos a estar el 3 de octubre en San Luis Potosí, en el Teatro de la Paz, con la Cenicienta. El día 4, aquí en Monterrey, en el Teatro de la Anda. El día 5 descansamos. El 6 estamos en el gimnasio, en el Círculo del Humán, okay. En Reynosa, en Reynosa, Tamaulipas. Ahí vamos a estar el día 6 de octubre. El 7 en Cadereyta. El 7, eso, en Cadereyta va a estar la Cenicienta. Y el día 8 en Laredo, Texas. Ok, ahora esa es la gira de que vamos a hacer aquí. Ahora que si ves a Pepe, dices, todo el tiempo está en Cadereyta, Cadereyta para acá, Cadereyta para allá. Cadereyta para allá. Y si ahí les encargamos, si un vecino, algo, ya no quiere su riñón, por favor, pagamos lo que sea, no, por favor, le echamos un riñón. Oigan, y pues obviamente mi estimado Pepe, el maestro Pepe, como director de esta gran obra, nos trae a una invitada sorpresa, mi estimado. Sí, así ¿La es. Podemos presentar? Toma, tú mandas. Sí, tú señor. Mandas, damas y caballeros, fuerte el aplauso para Robertita. ¡Bravo! Ya. Ahí se me atoraron los frenos. ¿Qué? Se me atoraron los frenos. No, así que hasta así. Buenas noches. Sí, se le atoraron. Ya lo quité. Pues no, que venías depilada. Imagínate que fuera. Imagínate un pelo púbico en la madre, güey. Y te anda jalando el huevo. He estado todo el día con él. Qué halago, la verdad. Bienvenida, por favor, toma asiento. Gracias. Rodita, si eres tan amable. ¿Qué te dije del talento? ¿Qué te dije, mano? ¿Qué te dije? No, el señor sí, yo lo vi. Qué gran talento, ¿eh? La verdad, desde que salió se le lo que haga, de hecho, lo que haga lo hace maravilloso. Le decía, camina más lento, le decía. Realmente okay. No, magnífica. ¿Cómo estás, Robertita? Qué gusto saludarte de nuevo. Ya habías estado en una ocasión por estos rumbos y la verdad que estuviste con Brincos, ¿verdad? Sí, con Brincos Vieras. Es parte del show, es parte del show, anda con Brincos y le chico y todo. También hace cuclillas. Algo me conoce. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te trata todo el elenco? Digo, no dudo que súper bien, pero ¿cómo te sientes de trabajar con estos maestros en la comedia? Súper bien es poco. Súper bien es poco. Me ¡milagro! Tratan de ¡milagro! Volví a ver con este ojo. Maravilla, gracias, señor. Gracias, Robertita. Se me abrió el ojo, se me sigue abriendo mi vida. A
mí ay, también. Dios, Dios, señor mío. Se te va a botar el bueno. Apúrate, apúrate, por favor, apúrate. Pues muy feliz, feliz y todavía no me la creo. Pues créetela. Cada día no puedo ni dormir, te lo juro, porque ya mi mente quiere despertarse para vivir un nuevo día de esta maravilla. Ay, es un ser humano maravilloso. Aparte, yo he visto esas acciones que tiene Robertita como ser humano de ir a dar comida fuera de los hospitales. No lo hace cualquiera. Un aplauso para Robertita porque ya, okay. Gracias, lleva comida gracias. A la gente que está esperando a sus enfermos allá afuera de urgencias y eso. Eso es un habla muy bien de ti. Eres gracias, un ser papá. Maravilloso. Okay. De veras. Igualmente, muchas gracias. Que para todo el mundo reparte taco de ojo. Delicioso. Hace tacos, ellas, hace tacos. Y ahorita que andes en los hospitales, ahí pídete un riñón o algo para este cabrón que. Lo voy a hacer. Ahí. Le das dos tacos por un riñón, pero dice, lo traemos aquí al compayazo. Todo lo del riñón. Por favor, si alguien sabe de algún riñón, por favor, te lo pedimos de verdad. Sí, que para el trasplante para mí, entonces. Sí, es que ahorita que veníamos para acá, veníamos ajá. platicando en la camioneta, me dice, ¿qué fue lo que te pasó? Porque no estaba yo enterada. Ya le platiqué la historia, que caí al hospital, que tengo quistes en los riñones, que estoy en espera de un trasplante de riñón. Lo que cueste. Y le dije, sí, pero mira, me queda, o sea, tengo otro órgano que me funciona muy bien, ¿va? Que es el hígado. Y con eso ahí me la llevo y... Y traté de llevármela, pero no me dejaron. No, no seas cabrón. Ya saben ahí, por favor, si alguien sabe de un riñón, por favor, para el compayazo. Oye, mi señora Robertita, entonces andas, pues ahora sí que de arriba abajo, ¿no? Es parte del trabajo, no. Sí. No, le estoy diciendo, yo le estoy preguntando bien. Entonces, pues ella también lo hace muy bien. Es parte del casting, dice, ¿por qué no lo dices? ¿Así fue el casting? Es broma, no, claro que no. ¡Pepe! Me sigo recuperando. Ah, ok, estás en rehabilitación. Estás en terapia. Pero ¿verdad que se me abrió, señor? Mire, es un milagro, muy milagro esto. Qué chingón cuando entra Robertita, porque me encanta cómo cambia la cara de las señoras presentes, güey. O sea, se está una, ay, Pepe, el compañero Luis Manuel. Y así haz de cuenta que le agarran así de mordida de burro al señor. Ríete, pendejo, ríete. Vela, ándale. Malos que está con nada porque los que se sentaron en mero frente vieron todo. No, todo no, lo vieron. No, pues es que. Yo soy divorciado, yo no tengo problema. Impotente. Impotente, dice. Impotente, impotente, dije. Ah, ok. No, sí, ahorita ando buscando, a ver, quiero que, así como está pidiendo un riñón, yo me quiero quitar 20 centímetros. Ah, chica. Estoy lastimando a la gente, no se trata, yo cuando hago el amor con una mujer me dice, ¿quién te mandó matarme, cabrón? Yo le digo, soy yo, cabrón. Gracias, cabrón. Chico. Mi estimado, ¿qué le ofrezco de tomar a Luis? ¿Todo bien? No, aquí tengo mi agüita, Robertita. ¿Robertita qué va a tomar? Agüita, por favor, también. Todos somos sanos. Café, agüita. Ahorita saliendo de aquí vamos al gimnasio. No vaya a ser. Oigan, pero aparte de ofrecerles de tomar agua, ¿está bien? ¿Agua? Sí, para gracias, Robertita, aguas. Ah, mira, quítale lo que tengo aquí de este lado. Se le tiene. Ya está chupada, pero aquí. ¿Y el tuyo? Tengo media hora esperando, pero no tuviera yo unas nalgotas porque también. Ya me hubieran dado de beber. No te preocupes por mí, yo con un riñón me conformo. No. Veo las piernas de ella y veo las piernitas de mi amigo. La madre Dios, por favor, aviéntale algo, una torta, algo, de cabrón, algo. Bueno, pues mira, ahora sí que Dios te mandó. Nada más y nada menos que nuestros amigos de El Pipiripao. Damas y caballeros, usted puede obviamente probar estas delicias del Pipiripao. Nada más y nada menos que yendo a este excelente restaurante que te entienden súper bien. Está dentro del Mercado Juárez y tienen una gran variedad de platillos para que vayas y pues te eches ahora sí que
una tortita, un cabrito, carnita asada. Hombre, así me pudiera llevar todos los platillos que tiene el Pipiripao para todos ustedes. Síganos en las redes sociales y de corazón muchísimas gracias por ser patrocinadores de nuestro programa. También el celular que está apareciendo en pantalla, 811-212-2389. Llámenles y los puedo invitar también a sus eventos, a eventos de food trucks. Gran variedad que tiene de sabores para ustedes, mi hermosísima gente de El Pipiripao. ¿Y saben qué? El Pipiripao ha de ser por mi sabor. ¡Fuerte el aplauso para El Pipiripao! ¡Sí, señor! Ahorita. ¿Ya viste? ¿Ya viste qué fácil se...? Padre. Sí, dale, ¿ya viste come, que, come con payaso? ¿Ya come? ¿Viste qué fácil se echó 20 mil pesos a la bolsa? No, hombre, ¿qué te pasa? Compadre, échale, güey. Yo sé lo que es tener hambre. Yo sé lo que es el hambre. ¿Quieres echar? Es que no puedes con una. Yo no puedo, no puedo porque. Se te caen los dientes. Sí, ando. Estoy mudando dientes. Oigan, también. Yo sé que de repente esa. Ay, cabrón. Estar aquí enfrente al público, así, pero yo los invito a que le den una mordida si gustan, y si no, ahorita nos chingamos. Pero gracias al Pipiripao por siempre, obviamente, siempre nos tratan súper bien, nos traen lo que de repente nos. Oye, que queremos tortas, oye, que queremos carne asada, y que queremos cabrito, y que queremos discada. De qué todo rico. Nos trae el Pipiripao, bien, pero te bien. Te voy a ser honesto, a mí no me gusta hacer comerciales así, lo pendejo. Ajá. Yo ya los he comido, yo los he probado. Y la verdad, no, a mí no, a mí no falta el día en que digo, ay, quisiera ir al Pipiripao para que también me den 20 mil pesos. No, están muy buenas, están muy buenas. Estas tortas están más sabrosas que las de... No, no, que las del puesto no. De enfrente. Ah, exactamente. Ah, claro, claro, claro. Buenísimas, muy buenas, muy buenas. Oigan, muchachos, queremos hacer una dinámica con ustedes, mis estimados, si acaso quieren, y si no, pues también, ya se chingaron, ya están claro aquí. Claro que queremos. Claro que... Ay, sí. Obviamente, ¿cómo no vamos a querer? Nuestra nueva se me siente, estamos felices, mi querido Mike, felices. Ok, ¿qué te parece si hacemos... Vamos a hacer dos equipos. Vamos a hacer yo con Luis Manuel y Pepe Magaña, Robertita y el compayazo, y uno de Farafara Time. ¿Les parece si hacemos dos equipos de tres y vamos a irnos acá de este lado al centro de nuestro escenario para seguir con la dinámica? ¿Les parece? Genial. Muchachos, vénganse para acá. Me encanta esta parte. Pero donde espérame, la señora... tantito. Espérame, Mike. Por lo menos déjame oler el agua. Porque... No, bueno, pues es que chingado. Te sentaste muy lejos, mi estimado. Hijo de la chinga. 2 horas entré en un pinche vaso de agua. Es que estamos en Monterrey, ¿verdad? Sí, señor. Pues es que nos piden lo que menos tenemos, cabrón. Pues nosotros pido tequila, ¿no? Agua, ingesuma. Pues es lo que menos tenemos. Pero bueno, ¿quién va a ser el chingón de ahí, mi compadre Eric, hombre? Ay, compadre, cobras mucho, güey. Ya algún día estos deben estar acá por este lado. Vamos a hacer una dinámica muy... Qué bonita guitarra. Está muy bonita esa guitarra. ¿No iba para hombres? No, ¿qué pasó? No, aparte es un bajo quinto. Ah, sí, tiene bajo el qué? No, es un bajo quinto, así bajo se llama. Quinto, sí, bajo quinto, yo quinto. Ok, damas y caballeros, les explico mientras viene Eric para este lado. Vamos a hacer los equipos, como dijimos, Pepe Magaña, Luis Manuel, su servidor, el compayazo, Robertita y Eric de Carlos de Alizo Farafara Time. Es muy básico este juego. ¿Yo con ustedes? Vente de este lado, mi estimado, por favor. Es muy básico, es un juego para todas las edades, para toda la familia. Vamos a leer una palabra de la urna que está acá de este lado y vamos a hacer ¿qué me ves, pinche? Ya te estás imaginando. Atención, ¿ok? Es como el típico caras y gestos cuando decías de que, oye, que alguna película y la chingada. Entonces, obviamente, ahora va a ser con una palabra. Vamos a adivinar sin siquiera decir una sola letra. Vamos a adivinar la palabra. ¿Les parece? ¿Está quedando claro? ¿Tienen alguna duda? Por favor. Dime, por favor, con payaso. ¿Cómo chingados voy a hacer gestos? Pues ya. Hola. Otra duda. Cabrón. Pero pues ese es tu pedo, ni modo. Otra duda. Así, ni modo.
Otra duda, otra. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué me tocó en el equipo de las mujeres? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? No, lo que pasa, te tocó en el equipo de los nalgones, güey. De los nalgones, porque Eric también está en nalgón. Exacto. Y les queda viendo. Sí, ahí se van, ahí se van. Te queda viendo. Ok, entonces, así como es la dinámica, una palabra es, con eso. Es una sola palabra, ¿ok? Robertita, en esta ocasión va a empezar. Obviamente, tú tienes que hacer las caras y los gestos. Tienes 30 segundos únicamente, ¿sí? Y te tiene que adivinar el compayazo y Eric sin que ellos la vean, ¿ok? Ni el público. Sin hablar, ni cuidado, decir. Puedes tener. Cuidado que la van a ver, no puedes decir. Sí, todas las herramientas que tú. A ver, nosotros sí sabemos o no. Sí, nosotros podemos saber, exacto. Ah, ya te me iba a reclamar porque vi que Pepe le estaba echando un ojo. Che, Robertita. hablen. ¿Y tú qué haces o qué? ¿A qué te dedicas? Toco el teclado y bajo quinto, para time. ¿A poco muy quinto del bajo? Es que ahora traigo el dorado para que. Sí, ok. Empezamos, 30 segundos únicamente en el reloj. Empezamos. Ey, pero voltea acá para este lado. Así, para este lado para poder que te capten las cámaras también. ¡Ey, qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chico? ¡Culo! ¡Culote! ¡Qué culototote! ¡Culazo! ¡Ñañaras! ¡Ano! Hola. Oye, ¿ya cuántas palabras llevan? ¡Dona! 30 segundos únicamente. ¡Quiero! ¡Llamamoscas! 8. Con pelo. 7. 6. 5. Ya, 4, lo tengo. Sexo anal. Acuérdense que es una sola palabra. Ya se terminó. Esta, obviamente, tienen tache. Se acabó. Sexo anal. Principalmente, déjame decir que la palabra era. Era socavón, ¿no? ¡Ah! No, y está con ahí se, había dónde, ¿no? Había dónde. Sí. Y Robertito. Luego te ahí sí se pierde una familia. Sí, sí. Y luego. Estaba sencillo, hermano. Y ya, ¿no? Hasta el cañón del sumidero, chingue su madre. Ok. Yo no sé qué significa esa palabra. Ahorita te explico en el camerino. Socavón, ¿qué? Ay, es? Ajá. Ok. ¿Qué es? Y luego me dice. Y luego pregunta, ¿qué es socavón? Y Pepe y yo le decíamos. Es como un pozo como super un grande. Hoyo super grande. Fíjate la referencia y les decía. Un hoyo. Un pozo. Un hoyo. Okay. Un socavón. Ahorita te explicamos. Ahorita, échale, ahorita. Pepe. Es una palabra de la Ciudad de México esa, ¿verdad? Entonces, de hecho, hay socavones en todo el mundo. Entonces, en todos lados. Sí. En todos lados hay hoyos. Ahora sigues tú, maestro Pepe, ver, por Pepe, favor. Pepe, una palabra. La tienen que ver, la pueden ver ellos, pero nosotros no. Vamos a echarle ganas. Porque el castigo, la verdad, que no te va a gustar. El chiste es que la alcances a ver tú. Pendejo. No, lee bien. Es con él. Qué culero. Chiculero. Ok. Corre tiempo. Taco. Una palabra nomás, ¿verdad? Como siempre. Longaniza. Chorizo. Torta. ¡Ey, no! Pepino. Rebanada. Taco de. De lengua. Silbato. Puta madre, salchicha, Luis. Pero la señora todavía la está masticando. Perdónanos, Pepe. Oye. Hay que comer más salchicha. Hay que comer más salchicha. Sí, pues. Estoy de acuerdo. Yo siempre he pedido, Yo siempre he pedido. Salchichita. Salchichita. Porque me gusta la. Frankfurt. Échale con payaso, agarra una palabra, por favor. Si no, estará. Una palabra. Perdón. A ver aquí. No, acá, güey. Acá. Acá. Sí. Vamos a ver qué palabra es. A ver. Vamos empatados a cero. Échale. Mi monumento a la anemia. Venga, échale. Ok.
Corre tiempo. Sin palabras. Máscara. Botarga. Bebé. Bebé. Cuna. Mamá recién parida. Embarazada. Embarazada. Papá. Padre. Padrastro. 8, 7. Suegra. 6. ¡Suegra! ¡Ey! Te digo que es bien talentosa. Cuando le hice, en cuanto le hice el gesto, sáquense de mi casa, yo fue lo que le pasó, reaccionó. Me identifiqué. Suegra. Oye, ¿cómo le hiciste para...? Te digo, es un talento, cabrón. Es talentosa que tiene. Y no vi la palabra. Todo está en el gesto. Todo está en el gesto, no mames. Bueno, sí, la verdad. Fuiste el mejor interpretador. Bueno, está por verse. Oye. ¿Quién sigue? Pues bueno, van 1-0, van ganando ellos. Pues tenemos que echarle ganas, por favor. Estimado. Acá. ¿Qué pasó, Chihuahua? Ah, bien, facilísima. Ok. Ya valió madre este güey. Ah. 1, 2. Allá. Cocaína, un pase. Allá va. Sí la tiene dura. ¿Yo? Ajá. En el otro mundo, en un universo. Caballero. Señala Pepe. En el ozono. Un hoyo. En el universo. Infinito. Infinito. Hoy presente. Dale una pista, chico. Al infinito y más allá. ¿Qué? Así mira, vestido, mira. Hasta Sudamérica. Así mira. Vestido hasta colombiano. ¿Cómo digo colombiano? Ah, yo leí colombiano. Colombiano. Le salió mejor. ¿Pero qué tenía que...? A ver, otra vez explícame cómo estabas. Uno que vive hasta allá. A ver, es que también lo explicas sin pasaporte. O sea, si tú me explicas el pasaporte antes, yo digo, es extranjero y viene... Ay, se va a caer. No. Oye, estoy asombrado, mi estimado. Lejos. Puta, güey. Sí, yo dije, bueno. Y luego decía, tú, yo qué. Dije, no, tú, a chingar a su madre. ¡Ay! Ah, luego le hiciste. ¡No, hombre! Ya. ¡No, hombre! ¡No manches! Yo les dije, señala Pepe. Le hizo así, le dije, frijoles a la charra. No. Vas a ver, pinche esqueleto, hermano. Échale, mi estimado Eric, véngase. Échale, compadre. Venga. Ah, todo más este de por sí ni habla. A ver, acá. Acá, vamos a ver. Ah, no. No, hombre. Ahí está. Puta madre, se me... 1, 2, 3. Puto. Regidor. Ah, avión. Astronauta. Nave, cohete. Chichis. Nadador. Clavadista. Nadador. Superman. 10, 9, 8, 7. Abriendo 6. Piernotas. ¿Qué dijo? Pues es que le está enseñando 4, 3, 2, 1, 0. Allá lo sabían. Azafata, aeromoza, azafata. Ah, su puta. ¿Sabes qué? Les voy a decir steward. Espérame. Y es muy fácil. Steward. Ya no se les dice azafata. Sobrecargo. Así es que perdieron ustedes. ¿Qué les dicen? No. Mamacita, ¿me traes un café? Oiga, señora metiche, déjenos jugar, por favor. Tachinga y diciendo, ¡azafata! Cuando en lugar de jugar a la lotería, juegue esto, no venga. O nosotros cuando vamos a ahí, que usted está jugando la lotería, pendeja, no dijo buena. No, nunca. Tiene razón, Mike. Oye. La vuelve a decir, señora, deja su credencial de Volaris y se va. Hace crear. Muchas gracias por participar. No, muy bien. Pero muy no bien. Estén chingando, por favor. Gracias. Sí, ayúdenos a nosotros. Sí. Ahora vas, Mike. Sí, oh. Ok. Vamos a ver. Ahora, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cómo vamos? 1-0, ¿verdad? 1-0, lo van ganando, man. Vamos ganando. Es el colmo. La nalga es la inteligencia, ¿eh? Sí. ¡Anillo! Ah, no, yo te estaba adivinando, es que te... ¿Está muy cabrón?
Facilísimo. Esta sí está más fácil. Sí. Venga, venga, Mike. Venga, sí. Venga, mi Mike. Perdón. ¿Ya? ¿Ya puedo empezar? Ya. ¡Teibolera! ¡Teibolera! ¡Ah! Que es que tiene buena nalga también, Mike. Es el talento está en la nalga, en la nalga. No que no. Si saben lo que es una teibolera, sí. Me queda claro. Me han dicho. Yo le hice así, pero que así bailan, pero yo la verdad que... Pero sí, ¿qué palabra era teibolera? La verdad. Pues ¡claro! Ahí está. ¡Vámonos! ¡Para el equipo! ¡Para el equipo! Vamos, Pepe uno. Luis, quedamos Mike. 1-1. El desempate. Sobres, el desempate. ¿Quién se levanta? Venga. Robertita, por favor. No, Robertita. Okay, ella es la del talento. Sí. Para acá. Acá la haremos nosotros. ¡Nalgas! Perdón, la vi haciendo gestos. Okay. ¿Lista, venga, Robertita? Una, dos, tres. Masturbación. Inyección. Cuchillo. Suicidio. Navaja. Herida, cortada. Herida. Ah, muy bien, perro. Herida. Desgraciado. Sí, la supo. No, es que. Hubieras hecho así. Muy bien. Muy inteligente el muchacho. ¿Cómo lo hubiera hecho? Así, una herida grave. Ahora, Mike, tú eres el bueno. Tú eres el bueno. Ah, okay. Tómala tú. Okay. No, sí. Sí, ¿yo la tomo? Sí, tómala tú. Okay. Porque nosotros somos... Yo actúo. No, vaya a ser Luis. No, ahora va a ser más para acá. Sí. Ok, ahí va. ¿Cómo es que están haciendo trampa, eh? ¿Por qué? Porque vamos en orden, le toca al señor de las caras y gestos. No, pero como es muerte súbita. ¿Muerte súbita? No, mames, ¿qué les dio? No, espérame. Es que va nalga contra nalga. Está bien. Vas a ver, ¿eh? Vas a ver, pinche machaca. Es pura carne seca el hijo de la chica. Ahora sí está difícil. Ahí va. A ver. ¿Está difícil? Una, dos, tres. Narrador. Comediante. ¡Eso, Ramos! ¡Luis! ¡Eso, mi Luis! Bien, muy bien, Bravo, muy bien. No, mira, como es su programa, se chingaron, ganamos nosotros. Vamos, dos. El desempate, o así la dejamos. La gente manda. Desempate, pero a putazos. No, imagínate eso. Pues ¿Con qué, mi hermano? Okay. Échale. No. Se me hace que ya te aprendieron todas las palabras. Ya no me están diciendo lo pendejo. A ver, ¿cuál ven, mi rey, te quiero mucho. Ven. Yo te quiero, te adoro, de ver. Sí, ahorita te vamos a velar, termina. Hijos. Enséñanos. No. Tienes que darnos la hojita. Se los iba a enseñar a ellos. No, a ver. Vamos a ver. Oye, te pintas las uñas como. Ándale. Okay. Fácil. Sin palabras. Niño. Chamaco. Chaqueta. Chupón. Gay. Muchacho. Puerto. No puedes decirle a la gente allá. Transexual. 8, 7. No. 6. Muchachito, chamaco. Amanerado. Afeminado. 2, 1, 0. Te habían ayudado. No, adolescente. ¿Quién dijo? ¿No le estás viendo la cara de pizza? Pues sí, pues es que fue la que escribió los letreros. Enséñale la palma de la mano para que vea. Venga. Benito. Va mi Luis. A ver. Venga. Va mi Luis. Échale. Va. ¿Dónde? Para el otro lado. Para atrás. Luis, por favor, Luis, no. Que no te toque guatemalteco, porque... No lo vaya a leer. ¿Qué tal? Ahí va. 1, 2, 3, sin palabras. Bebé. Anillo. Ahí está. Bien fácil es. Anillo, güey. Yo iba a decir... ¿Qué crees que iba a decir? Lavado de cazuela. No mames. Espérate, ¿qué dijiste? Anillo.
Regio. No, ¿qué? No, 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 no. Ay, no, no, no. Qué grosero eres. Oye, pero Luis, fíjate cómo hizo anillo. ¿Cómo? Nunca había visto un anillo que hiciera punchero. De... ¡Ganamos nosotros! ¡Yeah! Bien. 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 Más claro ni el agua. Sí, señor. Este, y pues el castigo es un baile sensual. Puta madre, ok. Ni modo, topa. Okay. Échale. Eso es lo más sensual que se puede. Ahora que está aquí Halloween. Venga y asuste a su marido. ¡Sigue, Eri! Lleves esta chingadera. Pida tres de suadero. Ah, sí, compadre. Mira. Ay. Robertita, Robertita. Y ya, ese era todo el castigo. Mira. Oh, no, sí, Robertita. A ver. ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! El aplauso para... ¡Bravo! Eric de Carlos Leal, su para Time. Espérate, espérate, espérate. Dos vueltas más y termino. Vénganse, muchachos, vénganse. Sí, señor Pepe, vénganse para acá, por favor, si es tan amable, maestro. Vénganse. Sí. Ok, oigan. Vénganse, dice. No. O sea, trasládense. Trasládense hacia este lado. Es un placer estar con esos talentazos que, pues bueno, próximamente vienen con esta puesta en escena que se llama La Se Me Sienta el 4 de octubre en el Teatro de la Anda. Y pues bueno, siguen aquí con nosotros. Nosotros nos vamos a la sección que sigue en este programa, mi estimado Pepe, Robertita, Luis y mi estimado compayazo. Tenemos una sección que se llama el Open Mic, donde vienen comediantes que, pues bueno, ya se han presentado en diferentes bares, pero vienen también a presentar su material. Entonces, es una plataforma para todos los comediantes que quieran tener este espacio. Así es que nos vamos al Open Mic y él es nada más y nada menos que Patín Patota. ¡Eh! ¡Eh! ¡Buenas noches! ¿Cómo andamos? ¡Que salga el aplauso más bonito! ¡Venga! ¡Eso! Oye, Mike, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Desde que me dijeron que iba yo a venir acá, hasta me fui a comprar ropa de marca. Fui a Del Sol. Ahí andaba yo. No, no es cierto, este pantalón, aunque lo vean así medio corriente, es Lacoste. De hecho, me lastima la etiqueta. Mira, 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 mira. Lacosté. La senté. La paré. Ah, ya la tiré. Ni le entienden a los chistes, Dios mío. Ya se dieron cuenta por mi tono de voz que no soy de aquí, de Nuevo León, ¿verdad? ¿Se nota? ¿Sí? Sí, es que el acento ruso se marca bastante, fíjate. Bueno, ¿de dónde me veo, pues, la verdad? ¿De dónde me veo? ¿Veracruz? ¿No? ¿De dónde? ¿Quién dijo Oaxaca? No sean mamones. Y no se rían, que sí soy de ahí. La señora se dio cuenta porque como me tiene cerca, mira, hay una artesanía que habla. De hecho, usted me levanta el zapato como el de Toy Story, no dice Andy, dice Recuerdo de Monte Albán, te lo juro. Sí. Ay, qué bonito es Nuevo León. Regálese un fuerte aplauso por tener un estado tan bonito. ¡Oh, yeah! No, hombre. Bien bonito Nuevo León. Me vine a vivir acá y mi mamá de que supo. Dicen que los hombres más guapos son los de Nuevo León. ¿Cierto o no es cierto? Sí, sí, mi mamá luego se enteró. Dice, oye, ahora que regreses me traes un regio. Ya le compré un paquete de 12 porque es bien cagona. Bien cagona mi mamá. Ese. Oye, pues yo andaba bien bonito conociendo. Lo que más me gustó de aquí de Nuevo León es su Alameda. Porque soy chirigüillo, exactamente. Sí. Ay, andaba yo en la Alameda chirigüillando, Empecé a caminar por la Alameda, sí. Ya llevaba yo media hora caminando así, hasta que dije, ¿por qué no camino así? Sirve que avanzo. Oye, que me encuentro a mi esposa con otro señor. Y ojalá me hubiera cambiado por alguien mejor, ¿no? O sea, la encontré y le digo, ¿qué haces aquí, Hillary Nicole?
Bueno, así se llama ahora aquí en Monterrey. Allá en Oaxaca era Hilaria Nicolasa, pero se cambió el nombre, la mamona. Le digo, quédense aquí. Y ojalá me hubiera cambiado por alguien mejor. No, o sea, estaban comprando bonais, neta. O sea, pinches jodidos. Hasta pena me dio cobrarles. Le digo, así déjenlo. Es decir, así llegué triste a mi casa, la verdad. Y pues me puse a tristear, me acosté en mi cama y me puse a ver el cielo, la luna. Dije, ah, chingada, se volaron mis láminas. Ese día entendí que las mujeres son como las láminas. Si no las clavas bien, se vuelan para tal vecino. ¡Ahí no se rieron, güey! ¡Ahí no se rieron! Gracias a la gente que aplaude. Muchas gracias. ¡Qué amables! Oye, cada cosa que me ha pasado aquí en Nuevo León, andaba yo caminando por la macroplaza, se me cayó un billete de 100 y una señora joven, su credencial. No sea mamona, le dije. Ahí en Oaxaca las escuelas tienen nombres así como de personajes importantes oaxaqueños, por ejemplo, Benito Juárez, Porfirio Díaz. Yo tenía miedo de que llegando aquí a inscribir a los niños a la escuela se llamara Escuela Primaria Laurita Garza. ¡Ah, la chinga! Que me hablara el director, oiga, venga por el niño, creo que mataron a la maestra. Imagínate. ¡Y arriba, Nuevo León! Ese día de los bonais, mi esposa se enojó. Y fíjate qué raro, porque uno le tiene que pedir perdón. Y ahí hablo con ella. Le digo, oye, mi amor, ¿qué puedo hacer para hacerte feliz? Me dijo, deja de respirar. Mamón. Dice, ¿sabes qué? Quiero ver hombres encuerados. ¿Han ido alguna vez a ver hombres encuerados, mujeres? ¿No? Ay, ajá. ¿Cómo se llama el bar aquí, el de Nuevo León? ¿Cómo se llama? Papichulo. ¡Ay, tú cómo sabes! Fui yo. Por lo regular contesta una mujer. ¿Quién fue? Fuiste tú. Oye, pues la llevé al Papichulo. No, hombre, cuando entramos estaba un stripper. Ay. Dígame el nombre de un stripper, el que sea. Brandon, ok, Brandon, está chido porque en el de table de mujeres están bien ojete los nombres, sí, los presentan. A la pista ella es Zuleika, Dareika, se presenta Diarreika, tercera llamada. La otra vez presentaron a la pista, ella es Cristal. Ay, cuando entró la doñita parecía vidrio soplado, te lo juro, en serio. Pues presentaron a Brandon, sí, yo lo presento y se emocionan. Señoras y señores, a la pista él es Brandon. Y hubieran visto a Brandon. ¡Sufre, Robertita! ¡Ay! ¡No, hombre! ¡Estaba vestido de bombero! ¡Traía un manguerón! Ay, no. Se ve que estaba bueno el incendio porque esa manguera traía presión. Una presión como la mía. Cuando se me juntan los pagos de la casa. Nos salimos luego, la verdad, porque mi esposa se empezó a sentir incómoda. Yo creo que porque yo entré a 3 privados con Brandon. Pues nos fuimos a la casa y nosotros los casados ya no podemos echar palo a gusto, para empezar porque tu esposa te está marcando a cada rato. Oye, ahí estábamos a las 3 de la mañana ya durmiendo, cuando de repente mi esposa quería echar pasión y empieza a arrimarme el Tamagotchi. Empieza a arrimarme el Fundi. Y ahí empieza, y ahí iba. Se cayó la pendeja, yo estaba del otro lado. Me dice, oye, estoy caliente. Le digo, pues prende el abanico. Le digo, no estés chingando. Dice, y me empieza a hablar al oído así de, gordo. Pero así, señor, a las 3 de la mañana, gordo. Yo nomás la volteé a ver así de, ay, lávate los dientes. Le digo, no chingues. Dice, ay, ¿me amas? Preguntando mamadas a las 3 de la mañana. Le digo, sí, hombre, te amo. Uy, ¿cómo te amo? Uy, uy. Me dice, ¿hasta dónde? Le digo, hasta mañana, ya duérmete. Le digo, estoy chingando. Me dice, vamos a grabarnos. Che, loca. Y los dos estamos gorditos. Esta playera me queda como Dios, me aprieta, pero no me ahorca la chingadera. Nos grabamos los dos gorditos haciendo el 69, parecía el 88, esa madre, te lo juro. Por poco parecía un documental de National Geographic de dos manatís apareándose. La mamona lo subió a TikTok, estaba yo buscando mi trunza y le puso el audio de él es Macumba y ahí salía yo. Y mi esposa está bien enferma, me dice, méteme un pepino. Le digo, ¿qué? Está
estás enferma, le digo, busca a Cristo, perdónate. Tú que tienes problemas, hermana. Así, méteme un pepino. Dije, bueno, es mi esposa, yo la tengo que complacer. Agarré, le metí el pepino. Dije, como quiera, yo ya abrí camino. Y empieza la mamona, ay, me arde. Le digo, sí, mi amor, perdón, para la otra no le echo tajín. Le digo, disculpa. Y me empieza a decir mi esposa, me dice Hillary, oye, me voy a arreglar para ti, dice, porque quiero estar cachonda. Y se mete al baño. Y mi esposa es morena. O sea, si yo soy moreno, ¿qué color me veo yo? ¿Como color mole? Bueno, ella es color cucaracho, para que se den una idea. Se pintó. Dicen que los colores fuertes les quedan a los morenos. Y ella se pintó su ojo azul, su boca roja. Le digo, ay, hija, pareces paleta payaso. Le digo, no, chico. Hasta le mordí un ojo. Así va el chiste, perdón. No, así era. No, ¡es que así era! Así era el chiste. Hasta el palo le metí. Una vez. Y sale mi gordita, porque es morena y gordita, y sale del baño con un calzón rojo, abrazavientre hasta acá. Que le cubría toda la panzanocha, así toda se la cubría. Empezaba aquí, y así como existe la panzanocha, existe también la axila chichi. Es una axila que se hace aquí en la chichi, que está chingona porque si la pones de perrito ya te quedan aquí las chichis aquí en la mano. Yo hasta le pinté unos pezones con plumón ahí, chaval. Sale con un calzón rojo grandote y ella morena. Le digo, quítate esa madre, pareces coca de 3 litros. Le digo, no, chico. No debes chingármela o meterla al refri. Dije, mañana compro carne y la chingo. Y me dice mi vieja, disfrázate. Yo con esta cara, señora. Ella quería que me vistiera así como el bombero ese. Yo con esta cara, ¿de qué me disfrazo? ¿De gerente de la Michoacana? ¿De vendedor de campechanas? ¿De la Fuerza Civil? ¿De qué? No se rían, que es mi cara, ¿eh? Fui al cuarto de los niños, dije, ahorita a ver qué encuentro. Estaba un penacho y yo de Oaxaca. Dije, ya chingue, que se suelta la música. Y yo que salgo. Mi vieja ya estaba encuerada. Yo nomás llegué. Porque estaba yo bailando. Y mi vieja, báilame. Y yo, sí. Agua, le pego en la cabeza. Y le digo, ahora sí, Hillary Nicole. Te voy a hacer las posiciones chirigüillescas. Vas a conocer a Quetzalcóatl. Dice, ¿por qué le dices así? Le digo, ¿por qué la serpiente emplumada? Dice, no te preocupes, aquí te espero con Michelle Squintle. Ahí estaba yo. Le di como 3 vueltas. Le digo, ¿para qué apagas la luz? Ahora no te hallo forma, le digo. Yo baile y baile cuando me asomé por la ventana, santo aguacero que se había soltado. Oye, sonó mi teléfono, era Samuel García. Oye, ¿no puedes venir a bailar a la presa a la boca? No crean que llovió. No crean que llovió porque bombardeó. Yo andaba bailando ahí. Ahí andaba yo. Le digo, ahora sí. Y mi vieja dice, ay, te quiero hacer la posición del escudo nacional. Le digo, ah, chingada, ¿cuál es esa? Dice, pues arriba del nopal con la serpiente en la boca. Le digo, ahorita te voy a... No, hombre, le digo, yo te voy a hacer la del molcajete. Dice, ¿cuál es esa? Le digo, te voy a deshacer todo mi chile ahorita. Vas a ver qué pedo. Digo, pero neta, no te hallo forma. Le digo, ay, a ver, échate un pedo para que me ubique. Le digo, ¿te vas a jugar? Dice, ay, ¿cómo eres cuando hablo? Digo, ya te reconoció, chinga. Dice, ay, siempre lo mismo contigo. Dice, mira, arriba del refri hay una pastilla azul, chingatela, dice. ¿Qué, no me tomó un pato purifi?
3 días meando azul anduve, neta. La sacudía y sonaba cuac, cuac, neta. No, pero ya después de la pastilla, oh, papá, babo se quedó, pero cortísimo. No, 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 no. ¿Han abierto un pegamento UHU cuando está nuevo? Sí, sí, amiga, sí, que le quita la tapita y lagrimea. Así estaba yo, ¿no? Y la vi, dije, ahora sí, hija, ¿no? Y yo de Oaxaca, digo, ahorita, si no te hago un hijo, te hago un queso, chingada. Hasta puesto te pongo en el mercadito. Le dije, ahorita vas a ver qué tal. Y mi vieja ya estaba bien ganosa y empezó, ¡entiérramela! ¡Entiérramela! Y que se la lleno de tierra. Señores, muchísimas gracias, ya nos vamos. Síganos en las redes sociales, por favor. Estoy como Patín Patota Show en Facebook y en Instagram. Y en OnlyFans estoy como Chiriguillo69, me puede buscar. Tengo unas fotos bien bonitas, así con unos chapulines así. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima. Aplauso fuerte para Patín Patota. Bueno, el muchachón. Felicidades para Patín Patotas. Y pues bueno, ya lo dijo, lo pueden buscar en las redes sociales. Y si usted quiere estar próximamente en el programa de Mike Salazar y Zona Desmadre en el Open Mic, puede mandar un correo a producción@mksagencia.com. Mande su material. O sea, no su material, no, no, no. Tres. Mande su pack. No, de 5 minutos. Dice que mande un video de 3 a 5 minutos y aquí le damos 15. No, bueno, pues es para obviamente ver el material. Una de las cosas importantes es que sea un material inédito, obviamente, que vaya a presentar nuestro open mic. Y ahí está el correo, producción@mksagencia.com. Manda tu video de 3 a 5 minutos. No importa si de repente es un comediante que tiene un mes haciendo comedia, si tiene 5 meses, un año. O si es de Oaxaca, no importa. No, muy bien, está padre eso, para darle chance a la gente nueva. Es una labor muy padre, es una sección que de veras te va a dar cosas bonitas. Sí, cómo no. Este chavo ahorita sorprendió y así como él debe haber mucha gente con ganas de salir al escenario a hacer su comedia. Eso es una labor padre, felicidades a ti y a tu equipo. Hombre, muchísimas gracias. Gracias, hombre. La gente siempre busca, no es fácil encontrar la mano que te brinde una oportunidad. Y esto es esa plataforma que tú les das, de veras que te va a ir mejor. Muchas gracias. Porque eso, hombre, Pepe, habla bien de ti, que eres un buen ser humano, tú y toda tu gente. Felicidades. Gracias. Aparte un aplauso de eso, a toda hombre, su gente. Muchas gracias. Nomás un favor. Ajá. Ya no les cobres por venir, porque también estaba llorando ahorita. Es que no mames, ya no tengo ni para el pasaje de regreso, porque me pidieron que. Ahora sí, que qué fácil. Ahorita con el pipiripao, igual, qué fácil. Yo me estaba riendo, estaba ganando 20 mil pesos. No, es cierto. No, pero para nada. Además, muy bueno este chavo. No, es Patín Patotas. Patín Patotas, sí, lo pueden seguir en las redes sociales. Mis estimados. Es el primer payaso que veo que está pintado todo de negro. No, 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 no. Mike, ¿puedo decir algo rápido, rápido, rápido? Pero por favor. Recordarle rápido a toda la gente bonita de aquí de Monterrey, de Santiago, de todos alrededores de Monterrey. Vamos a estar el día 4 en el Teatro de Landa. Recuerden que los boletos están en Arema Tickets. Arema Tickets, pueden conseguir sus boletos para el 4 de octubre en el Teatro de Landa, La Cemecienta. Y también vamos a estar el día 7 en Cadereyta. Entonces, la vamos a pasar muy bien. Gracias por su apoyo. Gracias a ti. Gracias a todos mis compañeros, al compayazo. Gracias a ustedes. Robertita. Se van a llevar una gran sorpresa con Robertita. Excelente. Es una chica angelada, talentosa y es un alma de Dios. De veras. Muchas gracias, Robertita. Pepe, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Gracias. Gracias, Mike. Hombre, Robertita, le dijo eso. No, gracias. Sí, tú síguele, Robertita. Tú síguele. Tú tócame, agárrame, sí. Lo que quieras. Sigan toda la gira de La Cemecienta, para que, porque nos están viendo de todos los estados de nuestra República Mexicana, en Estados Unidos, nos ven también desde Colombia. El día 3 estamos en San Luis, el día 4 Monterrey, Monterrey, día 6 en Reynosa, día 7 Cadereyta, día 8 en Laredo, Texas. En gracias. Laredo, Texas, para la raza gracias, de gracias. Laredo, Texas, que quiere ir a ver el show y disfrutar al máximo. Ahí están las fechas y también que no se esperen hasta el último. Va y compre sus boletos para poder que tengan acceso y aparte un excelente lugar para disfrutar del talento. Para la gente de Laredo, Texas, buy tickets now.
Compren los tickets ahora, dijo. Sí, eso porque, ay, bien, sí, a lo mejor. Oigan, estamos casi, casi por despedir nuestro programa, pero yo les quiero preguntar, obviamente, yo sé que el compayazo, yo sé que Pepe, mi estimado, Robertita y Luis, ¿saben? ¿Traen chistes en el repertorio? ¿Algún chistorete que hay que de repente, ay, yo lo escuché hace 5 o te sabes 100 chistes, 200, uno, poquitos? Uno rápido. No, aquí tenemos a los profesionales. Uno rápido. A ver. El niño que llega con la mesa y dice, mamá, mamá, en la escuela me dicen pendejo. Ay, a mí qué, a ti puta. ¡No, no! Es más, si no se saben, vénganse y nos acompañan. Vénganse de este lado, por favor. Vamos a hacer nuestra ráfaga de chistes, sí, señor. Y a mí no me dejan decir banana. Damas y caballeros, ráfaga de chistes en este momento. Y el primero, he pensando si de repente ya me acordé de uno. Sin compromiso, ¿ok? O sea, no creas que, ¿ok? Perfecto. Con payaso, por favor, échale uno, al que sea, el primero. El que sea. El que sea. Estaba una señora en su casa lavando trastes cuando de pronto llega de la escuela tu hijo, un niño, llorando. Le dice, mamá, mamá, en la escuela me dicen puto. La madre, al no entender lo que decía el niño, voltea y le dice, hijo, no te entendí, ¿me puedes repetir? El niño repite, mamá, mamá, en la escuela me dicen puto. La madre, al no entender lo que decía el niño, decide cerrar la llave del agua, se seca las manos, voltea a ver al niño de frente y le dice, hijo, no te entendí, repítelo, por favor. El niño insiste, mamá, mamá, en la escuela me dicen puto. La madre, desesperada, le dice, mira, Mike, no te entiendo nada. Primero sácate el pito de la boca y luego me hablas. Gasta tu madre. Dos compadres que, compadre, ¿qué ha habido, hombre? ¿Cómo has estado? Hombre, compadre, qué gustazo verte. ¿Qué te has hecho después de un tiempo? Nada, compadre, pues es lo que la vida nos ha puesto en el camino. ¿Te casaste? Sí, compadre. Y luego hijos, dos, güey. Neta, sí, sí, sí. ¿Cómo se llaman? Gancito, uno. ¿Cómo? Gancito. Y el otro vato dijo, ay, cabrón, no. No le voy a decir nada porque a lo mejor él tiene algún sentimiento o tiene un valor sentimental. El Gancito dijo, Gancito se llama, sí. Y el otro dijo, Chocorrol. Está bien, compadre, qué bueno, qué bendición, qué bendición. Y le dice el compadre, ¿y tú? Yo, sí, también, yo me casé, la chinga. ¿Hijos? Dijo, ¿una? ¿Cómo se llama? Dijo, María. Dijo, no mames, como las galletas. ¿Quién sigo? A ver, échale, Luis. Llega un niño a la iglesia, dice, oiga, padrecito, ¿es cierto que usted ayuda a toda la gente? Sí, hijo, yo ayudo a toda la gente. ¿Y es cierto que usted aparta a las mujeres del mal? Dijo, aparte me tres para el jueves, ¿no? Muy bueno, Robertito, ¿te sabe uno? Sí, yo me sé uno. ¿Cuál es el día que te tienes que cuidar más? ¿Cuál? El día atrás. Te digo, bravo, bravo. ¡Qué talento! Eso no más. Esto es una. Te adoro, no más. Échale, Pepe. No. Bueno, ya ven que también hoy en día hay muchas mujeres que cuando se casan se llevan a la mamá a vivir a la casa del casado, ¿no? Que no es normal, pero así pasa. Entonces, obviamente la mamá está chingui, chingui, todo como boiler de esos antiguos Disney, ¿no? Y dice, ay, hija, qué bueno que me trajiste aquí a vivir contigo porque este pendejo con el que te casaste, mamá, ya, por favor, déjame. No, hija, bendito sea el Señor que estoy aquí contigo porque soy tu madre, yo te traje al mundo y qué bueno que... En eso sale el marido y dice, vieja, me voy a la cantina a ver el fútbol. Chingue, te lo dije, hija, mira este hijo de su pinche madre, ¿cómo te casas con ese pendejo? Mamá, ya, por favor. Se van a dormir al
Al día siguiente en la mañana están en la cocina las dos, una lavando los trastes y otra haciendo una, unos huevitos. Y dice, ¿ves, hija? No, no, bendito sea el Señor y la Virgen, que estoy aquí para cuidarte. Es que tu marido, qué bárbaro, qué bárbaro. Ha tenido tan buenos partidos, hija. Cuando eras jovencita, te agarraste al más pendejo de la colonia. Mamá, por favor, no. Y aparte, tu marido no toma alcohol. ¡Traga alcohol! ¡Traga alcohol! Dice, mamá, ya. No, anoche tu marido llegó tan borracho que en lugar de meterse a tu cuarto, se metió al mío y me hizo lavar 3 veces. Dice, pero mamá, ¿tú qué le dijiste? Bien sabes que no le dirijo la palabra a ese pendejo. Uno más, compañazo. Última ronda. Resulta, damas y caballeros, que después de haber pasado un fin de semana arrestado, el joven cadete Ernesto Alabarda a la vez sale libre y decide ir inmediatamente a su pueblo, ya que se celebraba la fiesta patronal. Al llegar a la fiesta patronal, se da cuenta que ya todas las muchachas estaban bailando con demás cadetes, y él, sacado de onda, dice, no tengo con quién bailar. Afortunadamente recordó que existía una muchacha en el pueblo que nunca salía a los bailes y decidió ir a su casa a invitarla al baile. Y no salía la muchacha a los bailes ya que desafortunadamente carecía de piernas y brazos. No se ponga triste, es imaginario, tampoco no se ponga dramático, ay Dios mío. ¿Qué tal? Llega el joven cadete Ernesto Alabarda a la vez. Toca la puerta y le pregunta al señor dueño de la casa si fuera tan amable de permitirle invitar a su hija María al baile del pueblo. El hombre extrañado dice, bueno, pues mi hija sería muy bueno que tuviera esta experiencia, que claro que sí, nada más que la va a tener que cargar porque pues carece de piernas y brazos. Oh, dice la señora. Ningún problema, dice el joven cadete Ernesto Alabarda a la vez, cargando a la muchacha María y se la lleva al baile. Una noche espectacular con música de banda pueblerina y ellos bailando. Bueno, el que bailaba era él, nada más la sostenía, ¿no? Y la traía baile y baile toda la noche, a todo dar, bien bonito, hasta que llega la hora de llevarla a su casa. Ya de camino a la casa, antes de entrar a pasar las rejas, pues el joven, después de haber estado arrestado el fin de semana, pues tenía sus necesidades, ¿va? Y dice, me voy a llevar a María aquí atrás del arbolito. Pues se la llevó atrás del arbolito. Mira, había un tronquito donde la medio colgó así con los dos muñoncitos. Y ahí le empezó a dar cariño. La pobre María decía, ¡ah! ¡Ah! No podía decir nada porque también se detenía con la boca de una rama. El joven, después de maliciosamente haberse satisfecho, dice, pues es hora de irme. Se le queda viendo a la María, sin brazos y sin piernas. Y decide llevarla al porche de la casa. Y la pone ahí junto a una mecedora que tenía, ¿no? Ahí la deja. Y con toda la pena del mundo, toca la puerta. Sale el señor y el joven le dice, caballero, quiero agradecerle el haberme permitido ir al baile con su hija. Aquí está. El señor, al ver a la niña en la mecedora, se enterneció y le dijo, al contrario, joven, muchísimas gracias a usted, porque las demás veces que se ha ido al baile con otros muchachos me la dejan colgada en el árbol de acá afuera. Alejandro Luis. Está Manolo, está con Venancio. Le dice, a ver, Venancio, ayúdame a ver si siempre la luz es intermitente del coche. ¿Qué? La luz es intermitente del coche, la luz es intermitente del coche. Y lo prendo, tú me dices, a ver, prende las luces. Si sirven, no sirven. Si sirven, no sirven. Si sirven, no sirven. Y ahí, Robertita, ¿la hizo otro? Sí, que es duro, redondo y te lo metes. El ojo de Pepe. No.
Que es duro, redondo y te lo metes. Sí. Válgame Dios. ¿Qué es? El anillo. ¡Bravo! Ah, ¡bravo! Te lo dije. Pero te lo dije. Mamá, te quiero presentar a mi novio. Por favor, hija. Llega el vato. Che, vato, un aporte chingón. Llegó en un Ferrari último modelo. ¿Cómo está, estimada señora? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, quería formalizar nuestra relación entre su hija y su servidor. Y la verdad es que no podía dejar de venir a pedirle permiso a usted. Quiero decirle que conmigo tiene un futuro asegurado y no nada más a mí, no nada más a ella, perdón, le puedo asegurar su futuro, sino a usted, a su esposo y también a todos sus hermanos, o sea, hermanos de mi novia, mis cuñados ahora. ¿En serio? ¿Sí? A usted le prometo que le puedo dar $1,000,000 mensuales. A su marido, se hace a mi suegro, le puedo poner un negocio el que él quiera. De hecho, le voy a poner a su nombre un negocio de una panadería que me ha ido muy bien, Bimbo, se llama. Y que está dando aproximadamente una utilidad de $300 millones mensuales. Entonces, a mis cuñados, pues bueno, les aseguro su carrera en la mejor universidad donde usted quiera. Y pues bueno, no sé si me permita andar con su hija. Qué amable eres, la verdad que, o sea, muy lejos de todo ese rollo, o sea, todo lo que tú tienes económicamente, la verdad que esto está al último, la verdad que yo te vi con mi hija desde que llegaste, dije, ay, es para ella, la verdad, y pues muchas gracias, o sea, lo demás sería una grosería si no te lo tomamos, ¿verdad? O sea, muchas gracias, mamá, se van, se casan, la chinga, una fiesta preciosa, una cosa impresionante. Al mes regresa la muchacha. Mami, ¿qué pasó, hijita? Me quiero divorciar. ¿Por? Ay, es que todo muy bien, nada más que este güey que a mi esposo. Ay, es que nomás le gusta por él. Por él, chiquis triquis. Dijo, ay, mijita, aguántate, hombre, aguántate. Mamá, es que mira, déjame te explico. Antes yo lo tenía como una monedita de un peso y ahorita lo tengo como una moneda de 10. Dijo, y por 9 pesos nos quieren mandar a la chingada todo, no mames. Último, Pepe. Esos son dos gays, dos, pero gays, ¿eh? No. Pero no cualquiera. O sea, Juan Gabriel a su lado era el Charro Habita, pero. Y dice, ¡hola! Dice, hola. Dice, ¿qué crees? ¿Qué hija de tu pinche madre? ¿Qué crees? ¿Qué hija de tu pinche madre? ¿Qué? Ya, cabrona, dime qué. Me puse un tatuaje. Ay, hija de la chingada. ¿Cómo que se ponen esas madres? La gente cuando se pone esas chingaderas se desmaya, se desmorona, se muere. Chingada loca, ¿qué te pusiste? ¿Qué te pusiste? Que me gusta este papel, me gusta. Dice, me puse en una nalga al rey de la selva. Dice, mira, del coraje hasta se me chingaron las balatas. Pero, ¿cómo? ¿Te pusiste un león en una nalga? Dice, sí me lo puse. Ay, chingada loca. Quiero verlo. Ahí va el otro joto que mira, se baja los pantalones y dice, ¡ay, mentirosa! No trae nada en la nalga, dice el otro. ¡Ay, pinche león, se volvió a meter a la cueva! Damas y caballeros, esto es Mike Salazar y su zona de desmadre. Fuerte el aplauso para Pepe Magaña, Robertita con Payaso y Luis Manuel Ávila. El aplauso fuerte que se escuche. Gracias. Muchísimas gracias. Próximo 4 de octubre. Teatro de la Anda. Teatro de la Anda. Boletos en Arema Tickets. Excelente. Más fogosa que nunca para toda la familia. Eso. Con Payaso, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. 2 funciones, 7:30 y 9:30. Excelente. Compra tu boleto ya. Luis Manuel Ávila, muchas gracias. Muchísimos comediantes invitados. La van a pasar muy bien. Gracias, Mike, sí. Por invitarnos. Gracias, Mike. Un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Próximo lunes a las 8. Colombiano. Ahí está, mira. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Vénganse, muchachos. Sonora, que cuando ella baila cumbia, que la ve se enamora. Yo tengo una gallecita que quise
lindo y ya baila cumbia. Y la ves, se enamora. Ay, mi yaquisita, ay, mi yaquisita. Tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, mi yaquisita, ay, mi yaquisita. Tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. Compass Blue, contigo kilómetro a kilómetro.